profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Yeah.
convicción que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido.
en el tiempo de la siega, por instrucción llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno para abrir. Amén, amén, hermanos y hermanas, y el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que hemos propuesto. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos brindas, Señor, que tú nos has dado, Señor. Sabiendo, Padre amado, de que estamos viviendo en nuestros últimos tiempos, Señor, en esta tarde nos unimos nuevamente para continuar con este compañerismo que hemos trazado, Padre. Es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú enviaste a Elías prometido, como estaba en Apocalipsis 10:7, Señor, que iba a venir alguien a revelar todos los misterios. Y gracias a ello, Padre amado, tú dijiste en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es tu palabra con tu mensaje de la hora, Señor. En estos 6,000 años ha habido un mensaje en cada tiempo, ha habido, tú enviaste la sazón y el tiempo, Padre amado. Entonces, en este último tiempo, tú enviaste a este glorioso profeta, Señor, que tenía que venir a revelar todos los misterios. Entonces, nuestra siguiente promesa es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Padre. Y esa es la razón y ese es el motivo, Padre amado, que nos unimos de esta manera, Señor, para lecturar tu glorioso mensaje. Señor, ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, sabiendo más que sin tu presencia, sin tu Espíritu, oh Padre amado, no podemos hacer nada. Solo es creer, oh Padre. Entonces, si creemos que estás tú en presencia, creeremos que la palabra es vida eterna, oh Padre. Entonces, de eso queremos entrar rápidamente a la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el camino, Padre. Guíanos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos.
Vamos a continuar, mis amados hermanos, con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos lecturando, titulado Vida, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de junio del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 25 al 34. Párrafo 25. Al salirme del elevador, me paré y miré. Oh, había algo en mí. Yo pensé, oh Dios, ¿llegará mi pequeña Rebeca o Sara a eso? Y yo las miré. Ellas se tambalearon por el piso. Me hice a un lado. Y ellas pasaron y siguieron caminando. Se fueron por el otro lado, bebiendo. Me detuve por el pasillo. Miré otra vez, vi a damitas hermosas, quienes probablemente pudieran ser una verdadera esposa para algún hombre. Y yo oí a una de ellas decir, ¡Hurra! Esto es vida. Yo pensé, ¿cuán errado es eso? Eso es muerte. Pues la Biblia dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Así que entonces nos damos cuenta que vida, lo que nosotros llamamos es. Nosotros vemos carteles hoy, tales como este, en donde hay Budweiser, entre paréntesis, entre corchetes, nombre de una cerveza americana. ¡Hay vida! ¡Cuán pervertido es eso! En donde hay el Budweiser, hay muerte. Y también vemos carteles como este: la vida principia cuando el sol se oculta. No, la muerte principia cuando el sol se oculta. La gente llega a ser rondadora nocturna. Ellos rondan en la noche. Y si ustedes se fijan, ellas toman la naturaleza del maligno. El maligno siempre ronda en la noche. Párrafo 26. Y yo leí un artículo en una revista en una ocasión cuando iba en un avión y era acerca de Hollywood y decía, la vida empieza después de medianoche. Ustedes deberían venir a ciertas calles y a ciertas cosas, y tenía la fotografía de un espectáculo de variedades picarescas y demás que se lleva a cabo. Y yo dije, ¡cuán pervertido es eso! Ven ustedes, si Satanás tiene un reino, él tiene que tener una economía falsa. Él tiene que tener algo que les pueda presentar a ellos para hacerlos pensar que están viviendo. Pero es absolutamente al opuesto. Es muerte en la forma de vida. ¿Ven? Es una perversión de la vida verdadera, porque establezcamos esto ahora en nuestras mentes, de una vez y para siempre. Hay únicamente una manera de tener vida, correcto, y conocerlo a Él es vida. Eso es la única manera que nosotros podemos tener vida, y no hay otra manera, pues Dios únicamente ha prometido vida a través de Jesucristo. Párrafo 27. El gran Jehová, sin principio o sin fin, sin principio de días o fin de años, nos ha dado vida a través de Jesucristo. Y solo Él, no solo para reconocerlo a Él como una buena persona, no solo para adorarlo a Él como si Él fuera un Dios, lo cual Él sí es el Dios. Pero la cosa que se debe hacer es conocerlo a Él. Eso es. No para adorarlo a Él, sino conocerlo a Él es vida. Los diablos lo adoran a Él, seguro que sí. Toda rodilla se doblará a Él, pero conocerlo a Él en el perdón de sus pecados y en la renovación de su vida por su Espíritu, esa gran fuente de todos los recursos de bondad morando en ustedes, Dios haciéndoles producir los frutos de amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, fe y todos esos grandes atributos los cuales vienen solo de Dios. Esa es la única manera de tener vida. Párrafo 28. Así que la palabra vida ha sido mal interpretada a nosotros. Ahora, nosotros, lo que nosotros llamamos vida, alguien pudiera comprar un automóvil nuevo o ellos irían por la carretera e irían zumbando, quizás con tragos en ellos y abrazando a una muchacha y un jovencito diría, esto es vida. Y la jovencita con su novio preferido y ella ha bebido uno o dos tragos y diría, esto es vida. O quizás el hombre que quisiera, que siempre ha querido mucho dinero,
Y de repente él hereda una gran suma de dinero. Él construiría una casa grandísima. Él compraría el más fino de los automóviles. Él clamaría: "Esto es vida". La pobre mujercita lavandera con sus bebés, ella pudiera ganar un viaje a Hollywood y llegar a ser reina por un día en algún programa o alguna de esas cosas, o ganar alguna porción de propiedades. Eso les estremecería de emoción, al grado que ella diría: "Esto es vida". Párrafo 29. Pero cuán pervertido es eso. Eso es muerte. Y aquellos que tienen eso morirán. Y nos fijamos que hoy, ahora, yo pudiera ser un poquito chapado a la antigua en estas cosas y ser algo franco y dar duro, pero realmente es para, las intenciones de ello es para mostrar un punto. Ahora, muchos hay, miran programas, ellos escuchan discos, entran a restaurantes pequeños y uno casi no puede comer por los discos de gran éxito que están tocando, de este rock and roll y el de Boogie Boogie. Y todos esos discos bulliciosos, inspirados por el demonio, extravagantes y hechos por el diablo. Y oh, me pregunto cuál será el resultado final cuando ellos se den cuenta que no están conectados con ese eterno. Párrafo 30. Yo me imagino que en ese día, cuando el sol rehúse brillar y todo el tiempo se detenga y se desvanezca en eternidad, yo me imagino que Elvis Presley estará estremecido en esa mañana. Seguro que sí. Sí, su disco será una realidad cuando él escuche el balido de los millones de almas que él envió al infierno. Las 30 piezas de plata de la traición de Judas golpeando en el plato serán un placer al lado del momento de juicio de Elvis Presley en esa mañana. Pues Judas lo hizo porque eso era para cumplir una escritura y para redimir al hombre, pero Elvis Presley pervirtió la cosa correcta, siendo que él era un cristiano y vendió su primogenitura por 1 millón de almas en el infierno. Párrafo 31. Yo me imagino que Arthur Godfrey, con todos sus pequeños Godfreys, también estará allí en esa mañana con sus rubias, castañas y pelirrojas. Y si necesitará más que un Ave María para aún limpiar su alma y su conciencia sucia en la presencia de Dios. Cuando él sienta que fueron esos comentarios sucios y chistes y las cosas por los cuales él ha guiado a millones al infierno y ellos llaman a esa vida, bueno, es muerte y no lo saben. Ahora, fíjense en esto. Esta cosa que ustedes llaman vida llega a ser tan miserable al grado que muchas veces la gente se quita su vida. Así que esa no pudiera ser la vida de la cual Dios está hablando, porque ustedes no pueden quitar la vida de Dios y ni tampoco ustedes pueden dar la vida de Dios. Eso está por la gracia soberana solo en las manos de Dios. Párrafo 32. Pero esta cosita mortal y pervertida en la que ustedes viven llamada vida, ustedes pueden tomar esa cuando así lo deseen. Pero para demostrar que esa no es vida, ¿cuán miserable llega a ser? Esto es, nosotros ahora llamamos vida. Es solamente una sombra o un negativo, o a todos nos gusta regocijarnos, pero podemos conectarnos con la cosa correcta. Eso muestra que estamos conectados con la cosa verdadera cuando nos regocijamos con la cosa correcta. Pero cuando nos regocijamos con las cosas incorrectas, muestra que estamos conectados con la cosa incorrecta. Así que nuestra vida puede decir a estos momentos lo que somos, por la dirección en la que van nuestras emociones. ¿Lo ven ustedes? Somos, si nos estamos regocijando con el mundo y las cosas diabólicas, mientras mentes y nuestras almas están inspiradas por lo de abajo, el boogie boogie, bailes, problemas, bebiendo, todas estas otras cosas tras las que vamos son de abajo. Pero si nos regocijamos en el espíritu porque tenemos vida eterna y elevamos nuestras emociones a Dios y lo alabamos a Él, entonces tenemos gozo. Entonces tenemos gozo. Jesús dijo: "Yo, que vuestro gozo sea cumplido", pero no lleno de vida pervertida, sino que lleno de vida eterna, de arriba. Así que ustedes pueden ver. Eso depende de lo que ustedes miran. Párrafo 33. Ahora, como por ejemplo por la parte psicológica de ello, psiquiátrica. Ahora, fijémonos solo por un momento en este punto de vista psíquico.
Aquí está la fotografía de Cristo y aquí está un abanico electrónico. Depende a cuál de ellos yo miro. ¿Ven? Si mis emociones son motivadas en esta dirección o mis emociones son motivadas en esa dirección, si yo miro a eso y anhelo eso y deseo eso, mis emociones están puestas hacia el abanico. Pero si yo miro en esta dirección, mis emociones, mis deseos están puestos en esa dirección. Esa es la razón que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven? Es en donde sus emociones están puestas, en donde sus pensamientos están. Párrafo 34, por último, y entonces nosotros podemos regocijarnos en que somos los hijos de la promesa, en la gran iglesia eterna de Dios, quien tiene la propia promesa de Cristo que no puede fallar, ¿correcto? El mundo piensa que estamos locos, esta es vida, burra, no. Yo voy a ver en este día a una damita quien fue a ver a un psiquiatra, ella tiene 35 años de edad, nunca fumó, nunca tomó en toda su vida. Una muchacha muy fina. Su familia es cristiana. Su padre es un doctor y ella le dio su vida a Cristo a temprana edad. ¿Y qué hizo ella? Ella se fue y finalmente llegó a un colegio en donde ella estaba enseñando y un psiquiatra allí. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Estamos lecturando el mensaje Vida. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 35 al 44. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Vida. Predicado el 2 de junio del año 1957, párrafo 35. Se sentó para hablar con ella y él dijo, ¿me quieres decir tú que tú nunca has sido besada por un muchacho? Ella dijo, ni una vez en toda mi vida. ¿Me quieres decir que nunca has bebido un pequeño trago ni has estado en una fiesta? Nunca, dijo, muchacha, tú no sabes lo que estás perdiendo. Ahora, él siendo un psiquiatra, él cambió bruscamente la mente de la muchacha, al grado que ella ahora ha llegado a ser tan diabólica y tan mala, que ella ni siquiera quiere oír el nombre de Jesús nombrado en su presencia. Y aún su padre y su madre ya ni siquiera pueden verla. Y ella ha perdido su mente. Y esta próxima semana irá a la institución para dementes para tratamientos de electrochoque. Párrafo 36. Es porque ella cambió sus pensamientos de Cristo a lo que ese psiquiatra le estaba motivando en su mente. Y para eso estamos nosotros aquí en esta mañana. Es para motivar su mente y su pensamiento de las cosas del mundo a las cosas de Dios, las cuales son eternas. Y para eso es la predicación. Es para cambiar el pensamiento al lugar más alto y mejor en donde Cristo está hasta que ustedes lleguen a ser convertidos. Entonces la mente de ustedes se extiende a esas cosas que son de arriba. Ahora, pero la vida en este otro lugar llega a la muchacha. Ellos están pensando que ella pudiera tomar veneno en cualquier momento. Seguro, la vida llega a ser tan miserable, ese tipo de vida, hasta que ellos mismos se matan, toman veneno y todo. Párrafo 37. Ahora, pero Dios en su gran economía para la humanidad ha hecho al hombre de la manera que él quería que el hombre fuera. Ahora, él hizo al hombre para tener sed. ¿Se fijaron aquí en David? Dijo, mi alma tiene sed de ti. Oh, me gusta eso. Como en las tierras secas en donde no hay agua. Solo imagínense,
Dijo, mi alma está tan sedienta, oh Dios, yo estoy sediento de ti, como si estuviera en una tierra en donde no hubiera agua. Él debe encontrar agua, o parece, mi alma está sedienta de ti. Ahora, Dios hizo al hombre con una sed. Eso es una parte del ser humano, es su sed. Pero Dios hizo la sed en el hombre para que tenga sed de Dios. Y el diablo la ha pervertido y la hace una sed para su reino, para el mundo. ¿Lo captan? La sed en el hombre es piadosa, pues Dios hizo al hombre para tener sed de Dios. Amén. 38. ¿Y cómo se atreven algunos de ustedes, quienes llegaron tan bajo como para clamar, procurar saciar esa cosa bendita de sed, al procurar satisfacer eso por medio de la bebida, y fumando, y televisión, y saliendo, y comportándose desordenadamente, y divirtiéndose en fiestas, procurando satisfacer esa cosa piadosa que Dios puso en ustedes para tener sed de Él? Ustedes están contaminando la fuente que Dios ha puesto en ustedes para recibir su espíritu y están ahogándola con las cosas del mundo. Y ellas no satisfacen. Ellas nunca satisfarán. Y esa es la razón que ustedes se ponen una pistola en sus sesos para volárselos. Es porque las cosas acontecen de la manera que acontecen. Y el mundo está en una alta escala de suicidio, de perversión y de homosexualismo. Y el crimen está en la nación de la manera que está. Es porque ustedes están pervirtiendo la mismísima cosa que Dios les dio y procurando satisfacerla con la maldad del mundo. 39. Tomen ese Espíritu Santo bendito, la sed que Dios puso en su alma por la cual ustedes clamar y ustedes lo satisfacen con un centro nocturno en alguna parte. Con razón, ustedes tienen un dolor de cabeza al día siguiente. Luego, ustedes toman una caja de cerveza y se van a su casa y se sientan y se la beben, procurando satisfacer esa sed piadosa que Dios puso en su alma para tener sed de Él. Y toman las aguas sucias del diablo y procuran satisfacer la sed que Dios puso en ustedes para tener sed de Él. ¿Cómo pueden ustedes recibir algo sino separación eterna de la presencia del Dios Todopoderoso cuando Él los hizo a ustedes para tener sed de Él? Y David se rindió a sí mismo y dijo, mi alma está sedienta como si yo estuviera en una tierra seca en donde no hay agua. Yo tengo sed de ti, oh Dios. Ahí lo tienen ustedes. David dijo, yo te he visto en tu santuario y mi alma tiene sed de ese poder. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la diferencia. Párrafo 40. Eso es lo que hace las cosas diferentes. Es la sed que Dios les dio. Si ustedes la satisfacen con el agua, venid a mí, todos ustedes que tienen sed, vengan y beban gratuitamente de las fuentes de vida, sin dinero, sin precio. Hay una fuente abierta en la casa de Dios, en la ciudad de David. Esa es la fuente por la cual ustedes están sedientos. Seguro que es. No procuren pervertirla tratando de decir, yo la satisfaré bebiendo. Yo la satisfaré saliendo con esta muchacha. Yo seré infiel a mi esposo. Yo seré infiel a mi esposa. Ustedes solamente están acumulando juicio. Usted dice, yo no estoy satisfecho, hermano Branham. Con razón. Es Dios lidiando con ustedes. Dios procurando traerlos a ustedes a algo. Y ustedes toman la sugerencia del diablo. Ustedes se van con ella. Y de esa manera viene el pesar.
Así es como viene la muerte. Y esa vida no es vida, es muerte. Pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para aquellos que la recibirán. 41. Oh, no sean engañados. Entonces, el diablo tiene otra manera. Tenemos solo un momento más para esto. El diablo tiene otra manera de pervertir. Además de decir, usted dice, bueno, yo no bebo, hermano Branham. Yo no fumo. Yo no apuesto. Yo no le soy infiel a mi esposo, a mi esposa. Yo vivo una vida buena. Pero el diablo ha pervertido eso. Él le permite pensar para satisfacer su conciencia culpable que si usted va a una reunión, a una iglesia, usted está bien. Eso está errado. Eso es pervertir. Usted no puede obtener satisfacción por unirse a una iglesia. Solo llega a ser algo mental en usted. Es un asunto intelectual. Pero usted nunca estará satisfecho hasta que usted lo conozca a él en el perdón de sus pecados. Cuando la cuestión del pecado está liquidada y usted tiene ese compañerismo hermoso, pacífico, tranquilo, eterno, para siempre con él. Cuando la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, ha santificado su alma y lo ha hecho a usted una nueva criatura en Cristo Jesús. 42. Uniéndose a la iglesia no lo logrará. No, Señor, eso es solo pervertir la causa verdadera. Si el diablo no puede atraparlo en esas cosas, lo llevará a esta otra. Pero no se conforme con nada menos, no se conforme con nada menos que con una experiencia chapada a la antigua del nuevo nacimiento, de ser nacido de nuevo del Espíritu del Dios eterno. Cuando su alma y Dios se unen y llegan a ser uno. David también en los Salmos, siendo un hombre de los bosques y un cazador. En el sur, ellos todavía lo usan muchas veces. Montones de perros salvajes persiguen a los venados. Y en África, yo lo he visto. Y cuando los venados empiezan a correr, los perros salvajes los muerden. Y tienen dientes delanteros muy filosos. Y ellos son muy sigilosos, como el pecado. Ellos tienden la emboscada para el pequeño ciervo. Se ponen contra el viento para que él no los pueda oler. 43. Y ellos salen de repente y atacan al animalito y lo hacen pedazos. De esa manera lo hace el pecado. Lo atrapa en el camino errado. Cuando usted piensa que, bueno, solo probaré un poquito de esto. Pasaré inadvertido en esto. Ellos nunca sabrán nada al respecto. Esto y eso. No se preocupe. Hay un ojo que todo lo ve. Amén. Observándolo a usted. Y el pecado está a la puerta. Tenga cuidado. Lo alcanzará a usted. Entonces, algunas veces cuando un pequeño ciervo es mordido, quizás algunas veces ellos lo muerdan en el costado. Quizás no lo agarren lo suficientemente alto para tumbarlo. Lo muerden en el costado y le arrancan todo un pedazo. Y quizás luego él lo muerda para romper los tendones en su converjón aquí atrás. Lo cual lo tumba. Y entonces él no puede correr. Él se queda indefenso. 44. Pero algunas veces lo muerde muy alto y lo agarra arriba en la cadera y le arranca todo un pedazo como así, en donde el perro lo alcanza y lo muerde y le echa todo su peso encima y le arranca todo un pedazo. Quizás él le falle a la vena yugular en su garganta y lo agarre del pecho y le arranque todo un pedazo. Y ese pobre animalito brincando y corriendo tan rápido como puede. Y cuando menos piensa, él se ha perdido de los perros y los ha engañado. Los perros corren tras algo más y él corre.
Él sabe que no va a ser sino solo un ratito hasta que esos perros de caza, tan pronto que maten al otro, estarán tras él. Y él huye tan rápido como puede. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Vida. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Narcisa, Dios le bendiga, párrafos 45 al 54. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Vida, predicado el 2 de junio de 1957, párrafos 45. Ahora, siendo un cazador, yo conozco a los ciervos, yo conozco el comportamiento de ellos. Si ustedes se fijan, mientras el ciervo puede llegar al agua, hermano, él puede revivir en unos segundos. Pero si él no puede llegar al agua, él muere. Pero si él puede llegar al agua, uno lo pudiera seguir todo el día y él solo continuará corriendo. Él tomaría una corriente de agua, la cruzaría en su dirección y se regresaría en esta dirección. Él regresaría en esta dirección, se metería en la corriente de agua y caminaría. Él está procurando engañar a los perros. Ahora, David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él está herido. Los perros cazadores del infierno están tras cada uno de ustedes. Él únicamente quiere apartarlos una sola vez del pastor. Y ellos los muerden y arrancan un puñado de aquí y un bocado de acá para dañarlos a ustedes. Párrafo 46. Y David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Oh, él tiene que encontrar las corrientes de las aguas o perecer. Dios, que así sea con nuestra alma hoy, herido. Si yo no puedo encontrar las corrientes de las aguas, los perros cazadores me agarrarán muy pronto. Pero si tan solo yo pudiera encontrar tus corrientes de las aguas, oh Dios, el pequeño ciervo sabe que es muerte por las corrientes de las aguas. Y David dijo, igual como ese ciervo sabe que es muerte o las corrientes de las aguas, de esa manera mi alma está sedienta de ti. Yo tengo que encontrarte o perezco. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos llegar a esa clase de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que esos sean los motivos de esta iglesia en esta mañana. Que sus afectos sean apartados de las cosas del mundo, de los cuidados del mundo, ya sea la limpieza de su casa, ya sea el deshiervar su granja o lo que pudiera ser, que sean dirigidos a Dios. Párrafo 47. Oh Señor, mejor es tu misericordia que la vida para mí. Mi alma tiene sed de ti, así como si estuviera en tierra seca. Y así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma debe encontrarte o perecer. Cuando el tabernáculo Branham llegue a ese lugar, los pequeños istmos saldrán por las puertas, las diferencias serán completamente arregladas, y los cristianos serán cristianos. Y este será un lugar del cual se hablará alrededor del mundo. Cuando cualquier congregación de gente esté sedienta de Dios de esta manera, mejor es tu misericordia, oh Dios, que la vida para mí. Oremos. Nuestro Padre y Dios bendito, mientras venimos ahora a ti, a la clausura de este pequeño mensaje, pedimos que el hambre y la sed estén en esta pequeña iglesia esta mañana, como nunca antes, que hombres, mujeres, muchachos y muchachas hoy en la iglesia, bajo el techo aquí y afuera, o en donde ellos puedan estar, que escuchen el Evangelio y sepan que hay algo que los hace tener sed de algo. Oh, tal quietud. Tú dijiste que sería un tiempo como este. Inquietud, tiempo de confusión, angustia entre naciones.
Oh, si ellos únicamente tomaran ese anhelo de querer más poder, de anhelar más bombas, anhelar esas cosas, y lo convirtieran en un anhelo por la justicia de Dios, entonces el sol de justicia vendría con sanidad en sus alas. Cuando Israel estuvo de parto, entonces nacieron los hijos. Y pido, Padre, que tú pongas esa sed en nuestros corazones hoy, que no haya satisfacción en ninguna parte del mundo, solo a la voz de tus cascadas. Oh Señor, permite que el abismo llame al abismo. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo, párrafo 48. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si alguien esta mañana en la iglesia levantaría su mano y dijera: hermano pastor, ore por mí. Mientras ahora el hermano Nivel y yo miramos, Dios lo bendiga, hermano. Yo quiero a Cristo. Yo quiero una sed en mi corazón como esa. Yo simplemente estoy tan fastidiado y cansado de andar aquí y a medida de esta manera y de esta manera. Yo realmente quiero tener sed de Dios. Oren por mí, hermano pastores. Quisieran ustedes, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, señora. Y Dios le bendiga, hermano. Alguien más levantaría su mano. Diga, ore por mí. ¿Cómo? Dios le bendiga, hermana. Muy bien. ¿Alguien más ahora? Un poco antes de terminar, levante su mano y diga: oren por mí. Dios la bendiga, señora. Seguro que sí. Yo la quiero también. Dios la bendiga, hermana. Allá atrás. Permita, a la voz de tus cascadas. Párrafo 49. Oh Dios, hazme saber que yo soy una persona frágil. Que yo no sé en qué momento estos pequeños hilos frágiles de la vida se van a romper y yo estaré a la eternidad. Pero permíteme que sea así, oh Dios, que mi alma esté tan sedienta de ti, que ya no querer beber, ya no querer fumar, ya no querer mentir, ya no querer tener nada que ver con el pecado. Permíteme que mis afecciones sean fijadas en las cosas de arriba. Concédemelo a mí, oh Dios, mientras levanto mi mano. Dios lo bendiga a usted y a usted, a usted. Dios le bendiga. El Padre ve su mano. Seguro que sí. Él, Dios omnipotente, Dios lo bendiga. Solo confiéselo en estos momentos. Mientras ustedes están sentados allí, solo confiéselo. Digan: Señor, pon esa sed en mí, en mis hijos. ¿Saben ustedes esto? ¿Que ustedes no van a llegar a Dios con algo menos que eso? Esa sed profunda, ese anhelo que anhela Dios, así como el pobre pequeño siervo. ¿Pudieran ustedes imaginárselo? Él está herido, él se está muriendo. Oh, son las corrientes de las aguas o la muerte, y él debe. ¿Pudieran ustedes verlo levantar su cabecita? Él está olfateando, él está oliendo el aire, la sangre le está corriendo. Él tiene que llegar a esas corrientes de las aguas, él tiene que hacerlo. Cada pequeña cosita, cada pequeña ramita verde, él va yendo hacia ella, él debe tenerla. ¿Están ustedes así de sedientos de Dios? Párrafo 50. David dice: de esa manera es mi sed, Dios. Yo tengo que tenerla o pereceré. Yo quiero vida y tu misericordia para mí. Cuando yo siento tu presencia, veo que mi vida está concordando con tu palabra. Es mejor para mí que todo lo demás, que toda otra cosa de vida y todo. Tu misericordia, confiésenle sus faltas ahora, mientras oramos. Ahora, Señor, tú viste las manos. Tú conoces las personas y yo pido que tú perdones todo pecado. Crea en ellos esta gran sed que viene, que ellos deseen. Sus corazones están hambrientos, cada persona en el mundo hoy. Yo pienso de este, nuestro país, enloquecido por el placer. Oh Dios, cinema, televisiones, historias obscenas. Y oyendo que se necesitan 3 o 4 psiquiatras para mantener a Elvis Presley en la pantalla y a Arthur Godfrey y a muchos de estos otros. Acaba de ser expuesto la semana pasada por este
periodista neoyorquino, quien los visitó y sabe que hay 3 o 4 psiquiatras para cada uno, para procurar bajar a este mundo a un lugar de chistes viles, sucios, obscenos e indiferentes. Y las mujeres en las calles, como los hombres, pierden sus mentes y entran a un lugar que diseñan ropa vulgar para que se las pongan. Y dando vueltas, señor, de esa pobre señorita allá en la calle. Perdón. Y dando cuenta, señor, de esa pobre señorita allá en la calle, con sus cuerpecitos bien proporcionados y con ropa que se mira vulgar, y ese hombre allá en una cantina en esta mañana, sabiendo que él está procurando satisfacer la sed que Dios le dio a él para tener sed de él, de Dios. Él está procurando satisfacerla con mundanalidad, con cosas mundanas. Párrafo 51. Pedimos, Dios, que de alguna manera usted u otra, yo no sé cómo, pero yo pienso que simplemente así tiene que ser en esta hora. Pero aquellos quienes han llamado y han levantado sus manos, dale, Señor, esa cosa que necesitan en su corazón, esa sed bendita, que sea saciada hoy por las renovaciones del Espíritu Santo, derramándose dentro de sus almas y dándole eso que ellos desean. Yo no lo pido, yo lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Más allá de la ribera, una tierra nos espera y se alcanza solamente por la fe. Uno a uno irán pasando los portales de la gloria cuando suenen las campanas por ti. Ahora tararearéla muy suavemente. ¿En qué no se escucha el llamado? Y los ángeles cantando, entre paréntesis, eso es cuando todo se funde en uno. Gloria, gloria, aleluya. Al Señor, en esta hermosa tierra, más allá de la ribera, cuando suenen las campanas por ti y por mí. 138. ¿Cuántos lo aman? Levanten su mano, den gracias a ti, al Señor. Ahora extienda su mano y estrechen la mano con alguien a su lado y digan, Dios lo bendiga. El llamado y los ángeles, entre paréntesis, seguro, nosotros somos ciudadanos del reino. Gloria, gloria, aleluya al Señor, en esta hermosa tierra, más allá de la ribera, cuando suenen las campanas por ti y por mí. Párrafo 52. Ahora, Padre, recibe nuestro espíritu y nuestra adoración mientras los encomendamos a ti. Y estamos ya para orar por los hijos enfermos ahora. Pedimos que tu espíritu descanse sobre nosotros, que podamos ser capaces de orar una oración de fe para aquellos que están en necesidad. En esta hora, concédelo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, que los enfermos se reúnan alrededor del altar mientras los ungimos y oramos por ellos. Estaremos contentos de ayudarlos. Estamos despedidos. Ustedes pueden quedarse por los siguientes 10, 15 minutos. Bueno, denos. Hermana Gertie, me espera a mí una gran mañana. Espera a mí una gran mañana. En donde puertas de perla abiertas están. Y cuando deje este velo mortal, acamparé de lado allá. Un día más allá de lo mortal, un día Dios solo sabe cuándo y dónde. Esto mortal pasará a ser inmortal, inmortalidad. Entre paréntesis, ¿qué sucederá entonces? Y yo iré a morar en el monte de Sion, un día más allá. Entre paréntesis, piénselo. Mortal, un día. Dios solo sabe cuándo y dónde. ¿Qué sucederá? Esto mortal pasará a ser inmortalidad. Y yo iré a morar en el monte de Sion. Baja, dulce carroza, ven y llévame al hogar. Baja, dulce carroza, ven y llévame al hogar. Es el barco antiguo de Sion. Es el barco antiguo de Sion. Entre paréntesis, gloria. Es el barco antiguo de Sion. Sube a bordo, sube a bordo. Ha desembarcado a mi padre anciano. Ha desembarcado a mi padre anciano. Ha desembarcado a mi padre anciano. Sube a bordo. Sube a bordo. Es el barco antiguo de Sion.
es el barco antiguo de Sion. Es el barco antiguo de Sion, sube a bordo, sube a bordo. Párrafo 53. Hermano Gray, hermano Junio, vengan ustedes aquí arriba para orar por los enfermos. El resto de ustedes, hermano John, cualquiera de ustedes que quiera venir también, venga adelante. Oh, ¿no será hermoso allá no tener más que sufrir? Cantando con gozo con el corazón, ¿no será hermoso allá? No será hermosa. Hemos hermoso allá no tener más que sufrir. Cantando con gozo en el corazón, ¿no será hermoso allá? Caminando y hablando con Cristo el Excelso, ¿no será hermoso allá? Caminando y cantando con Cristo el Excelso, ¿no será hermoso allá? ¿No será hermoso? No, entre paréntesis, hermoso allá, no tener más que sufrir allá. Cantando con gozo en el corazón, ¿no será hermoso allá? Párrafo 54. Cuando pensamos acerca de esas cosas, cuán grande y maravilloso. Oh, Él es real para nosotros. ¿No será hermoso allá? El gran médico está presente ahora. Él quiere sanar a los enfermos y afligidos. Él quiere hacer que aquellos que están fatigados sean fuertes. Él quiere hacer que aquellos que están afligidos sean sanados. Ahora, inclinémonos en su presencia ahora, mientras estamos ofreciendo nuestras alabanzas. Oh, tu gran médico, mientras nuestros corazones sangran, balamos como tus ovejas y oímos que a tu espíritu respondiéndonos. Mis ovejas conocen mi voz y nos gusta aclamar tus alabanzas. Nos gusta llorar de gozo en tu presencia. Nos gusta expresar nuestros sentimientos a ti, porque te amamos con todo lo que está en nosotros. Toda nuestra alma, mente y cuerpo ama al Señor. Y oramos, Dios, que tú nos des eso continuamente, más profundo y más profundo, que eso llegue a ser tan real para nosotros, que el mundo se desvanezca y toda necedad. Entonces no habrá ya más pensamiento de ello. Se desvanecerá en una eternidad. Tuvo un principio. Ahora que también tenga un fin, sabemos que lo tendrá. Párrafo 55. Y ahora pedimos, Dios. Amén, entonces, amén, todo, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Estamos lecturando mensaje vida. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de junio del año 1957. Continuamos con este glorioso mensaje. Hermano Israel, por favor, en los párrafos 55 al 57. Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Vida del párrafo 55. Y ahora pedimos, Dios, mientras nosotros, tus hijos, nos paramos aquí intercediendo los unos de los por los otros, en el nombre del Señor Jesús, por las flaquezas que están en nuestro cuerpo causadas por el pecado del pasado, por la maldad del mundo y por nuestra carne mortal, tan sujetos en todo al enemigo, debido a que todavía es pecado, y decimos lo que la Biblia claramente nos declara, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra flaqueza al interceder, y venimos a ti, Padre, en esta mañana humildemente creyendo que tú intercederás ahora por nosotros mientras confesamos nuestro pecado y nuestras ofensas y nuestros deseos a ti. Nuestros corazones están hambrientos de que seamos sanados para que podamos vivir, y hace que la obra que tú quieres que hagamos concede, Señor, mientras tú anciano va primero ungiendo y yo voy poniendo las manos sobre los enfermos.
que el Espíritu venga sanado. Pedimos que esto sea así por medio de Jesús nuestro Señor. Ahora, anciano, si usted pudiera empezar aquí y continuar así, ahora cada uno en oración cantando despacio la tierra de voz del, cada uno cantando suavemente. El hermano Brandon deja el púlpito y empieza a orar por los enfermos, por oración no grabada en la cinta. Si no me equivoco, esta es la hermana Craig. La hermana Craig dice, sí, tiene su condición, hermana Craig, que usted se puso tan enferma que usted tuvo que salir. Una hermana habla al hermano Brannan. Ahora mire, muy allá en aquellos desiertos, usted ha trabajado mucho con su esposo allá por la causa de Cristo. La misma cosa por la cual usted se ha parado, hermana Craig. Es la única cosa que puede ayudarla ahora. Y como siervo de Dios y sabiendo que nosotros la amamos a usted y el hermano Craig, todos nosotros, y que usted vaya viniendo ahora. Este es el hospital. Aquí es el donde el médico se para, es ese poderoso. Y para hacer esa operación, vamos a darle a usted una, la palabra de Dios. Es más coherente que toda espada de dos filos pueda que quiera deshacer. Más cortante que toda espada de dos filos. Puede que él quiera descender y quitarlo. No tenga ni una sombra de duda. Hermana Craig, solo como. Muy bien, hermano Neville. Amado Padre Celestial, aquí está la esposa de un ministro. Allá en el desierto caliente con esos indios, con los no convertidos, procurando ganarlos para ti. Y está parada aquí en este altarcito hoy. Oh Padre misericordioso, mientras nosotros con nuestras manos puestas sobre, sobre ella como una señal, creyendo que la Biblia todavía es la voluntad infalible de Dios. Nosotros ponemos manos sobre ella, porción no grabada en la cinta. Todo mal, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es la raudal. El hermano Brana habla con una hermana mientras la congregación continúa cantando. Dios la bendiga, hermana. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Estamos lecturando mensaje vida, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura de este mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 58 al 67. Dios le bendiga, hermanos. Un segundo. Ay, un mensaje. Pues, ¿de qué párrafo es, hermano? ¿Es 45 al 54?
Párrafo 58 le corresponde, hermana Erika, al 67. Perdón. Prosigue, hermano. 58, gracias. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Vamos a continuar con el mensaje Vida del año 57-0602, párrafo 58. La esposa del hermano Jorge Colvin está en el Hospital Norte, Norton, en Louisville. Para ustedes quienes están yendo a visitarlos, y la señora Colvin, quien tenía cáncer del estómago, su suegra está mejor, así que estamos agradecidos por eso. Ahora, solo a ustedes quienes están enfermos y por quienes se oró, me gustaría decir esto, solo unas cuantas palabras. Estamos solo un poco retrasados, pero solo una cosita. Respecto a la sanidad divina, es una cosa tan maravillosa y es tan sencillo abordarla si uno simplemente toma la actitud correcta hacia ella, ¿ven? Párrafo 59. Ahora, la visión que yo tuve y que la expliqué aquí en la iglesia acerca del agua, entre paréntesis, ustedes recuerdan eso, y la presa estando al lado izquierdo y el río corriendo atrás en esa dirección, cada porción de ella se cumplió perfectamente allá en Canadá. Y el río Saskatchewan corre hacia el este en vez de hacia el oeste, y las cataratas están de aquel lado en vez del otro. Entré y estaba frío y el viento estaba soplando y nevando. Salí de regreso y el sol estaba brillando. Entré allí y encontré el tronco viejo, todo tan perfecto como pudiera estar. Y un cambio en mi vida, ministerio. Exactamente, el Señor reveló aquí hace unas cuantas semanas qué hacer para el discernimiento y demás. Ha empezado a ser la bendición más grande y podemos orar más por la gente. Párrafo 60. Y ahora, en la plataforma, después que las visiones terminaron, entre paréntesis, expresamos las visiones de la plataforma, primero para empezar. Y luego, cuando las personas supieron que eran los primeros, ustedes ahora verán el testimonio. Ahora, aquí está la razón, aquí mismo, sí, si no nos hubiéramos criado juntos, ¿ven? Solamente como niños, aquí juntos que no hemos criado juntos. Esa es la razón que ustedes saben. Ustedes saben que a mí me gusta cazar y pescar y demás. Eso es lo que lo impide ver. El hermano Bill solo es un hermano, ¿ven? Ustedes me aman y yo los amo a ustedes, ¿ven? Y ustedes vienen aquí, bueno, si ustedes quisieran que les arreglara sus luces, no les molestará llamarme para ir y hacerlo o intentarlo. Y si yo no pudiera, yo llamaría al hermano Roddy. Así que entonces, nosotros solo o algo, ustedes saben de esa índole, ¿ven? Y eso simplemente es común entre ustedes. En algún otro lugar parece ser diferente. Cuando nosotros, bueno, ahora nosotros, entre corchetes de porción no grabada en la cinta, esa es una de las características de cómo fuimos hechos, así como los ojos café y los ojos azules, ¿ven? Solo es una de las características. Nosotros no podemos evitar eso. Párrafo 61. En Canadá, cuando yo llegué allá, bueno, por supuesto, yo les dije a ustedes lo que había sucedido. Ahora teníamos varios miles de personas, pero la mayoría de ellas eran anglicanos y bautistas y demás, quienes habían practicado mi reunión. La gente pentecostal me ha rechazado terminantemente, así que entonces, pero eso está bien, yo los amo igual, ¿ven? Pero allí en esa noche, una mujer vino a la plataforma, la primera en la reunión, y ella había estado ciega. Yo no sé por cuánto tiempo, igual que la señora que viene aquí por la cual oramos, ellos tuvieron que guiarla a la plataforma. Ella no podía diferenciar entre la luz del día y la oscuridad. Ella había estado de esa manera por años y parada allí, orando por esa mujer. Sus ojos se abrieron en la plataforma y ella va y toma una máquina de escribir y teclea su propio testimonio para mí. Párrafo 62. El siguiente en pasar fue un niñito que estaba absolutamente, la damita aquí, que hace un rato vino y aquí oramos acerca de un niñito que era mudo. Tuvimos a un niño así allá en la plataforma. Yo pienso que era como de, yo diría 8 o 10 años de edad. No podía, no sabía una sola palabra.
No podía ni hacer un ruido, no podía oír nada, nunca pudo. Nació de esa manera, absolutamente no oía ni hablaba. Se paró allí y lloró y alabó al Señor. Y podía oír todo. Y corrió de la plataforma regocijándose. El siguiente que vino fue un niño empástico, como de 12 años de edad. Billy les ayudó a dos hombres a subirlo a la plataforma. Él estaba en tan condición, solo así, ¿ven? Me recuerda a Edith Ritz. Y ellos llevaron a ese niñito allí. Y mientras yo estaba orando, él dijo, bájenme. Jesús me ha sanado. Bueno, ¿qué podíamos hacer sino bajarlo? Y cuando él se bajó, caminó por allí y haciendo así, entre corchete, el hermano Branham palmea sus manos tres veces, alabando a Dios y gritando, y así caminando de punta a punta en ese lugar, y la gente casi desmayándose en la audiencia. Párrafo 63. Luego vino un jorobadito, con una joroba grande en su espalda, y él era un católico. Por supuesto, entendemos que ellos creen en sanidad. Ahora, ustedes, gente católica, nada en contra de ustedes. Eso está bien, ¿ven? Pero ellos creen que en las estatuas y demás, ¿ven ustedes? Yo dije, ahora, mira, hijito, nosotros no creemos en sanidad de esa manera. No creemos en tocar estatuatas. Nosotros no creemos que somos, por la gracia de Dios, hijos e hija de Dios, ¿ves? Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y yo dije, mira, esta es la manera de que nosotros lo creemos. Allí pasa. Jesús pasó un día y allí estaba una higuera. Y él dijo, él buscó fruto y no había fruto. Y él dijo, ningún hombre coma de ti. De nunca. Y se fue. Y al siguiente día, cuando ellos pasaron por allí, esa higuera se había secado. Párrafo 64. Pedro dijo, bueno, ustedes conocen a Pedro. Pedro, ¿cómo era él? Él dijo, ¿qué cosa mira el árbol? Helo ahí. Y Jesús dijo, tened fe en Dios, porque si tú dijeres a este monte, quítate, y no dudares, sino creyeres que lo que tú dices sucederá, lo que tú dices te será hecho. Yo dije, ¿entiendes eso? Sí. 169. Cuando ores, cree que tú recibirás lo que tú has pedido y te será hecho. Y yo dije, ¿ves? Nosotros después de recibir el Espíritu de Dios, ahora Dios hizo el mundo de nada. Solo es su palabra. Él solamente creó. Su palabra es creación. Así que Él solamente la habló y el mundo fue creado porque ella era el objetivo, la mente de Dios en su corazón. Él solamente la habló y vino a existencia. Él era un creador. Párrafo 65. Yo dije, entonces, si tenemos Zoe, la vida de Dios en nosotros, llegamos a ser hijos de Dios y creadores pequeños. Yo dije, porque Él dijo, lo que tú digas, cree lo que tú digas, te será hecho. Y yo me he fijado en eso muchas veces. Yo decía cosas que yo mismo ni siquiera las podría pensar, pero las decía de todas maneras y me daba cuenta que sucedían exactamente de esa manera. Yo dije cosas que ni siquiera quería que sucedieran de esa manera, pero sucedieron de todas maneras porque yo las había dicho. Y yo pensé, un momento, así que yo dije, ¿ves? Cuando hablamos cualquier cosa, si algo se ancla en nosotros, nunca deberíamos hablarla hasta que la creamos. Entonces, cuando la creemos, la hablamos y esa palabra creativa sale. Es parte de Dios, ¿ves? Y ella crea. Párrafo 66. Dijo, entiendo, yo la abracé. Oré por él, sabiendo que él era católico. Yo dije, mira, tú lo vas a ver en esta noche. Cuando tú vayas a casa, ponte un cordoncito alrededor de ti, así, y amárralo bien. Entre paréntesis, deja que tu mamá lo haga y córtalo. Y luego, mañana en la noche, si no se ha encogido 3 pulgadas, el corchete 7.62 centímetros, entonces yo soy un profeta falso. Tráelo de regreso, trae el mismo cordón, córtalo y ponlo aquí. Después que él se fue, yo pensé, ¿qué dije? ¿Qué si eso hubiera causado algo de crítica allí? ¿Ven ustedes? Yo pensé, pero
Si Dios lo dijo, porque yo no sabía que yo lo iba a decir, entonces lo dejaré así. Dejé que él se fuera. A la siguiente noche estaba como así de largo. ¿Ven? ¿En dónde? Párrafo 67. Así que el siguiente, dos después de él, fue un niñito que pasó con una jorobita en su espalda que le salió tanto así. Había sido un grupo grande de pequeños católicos, franco-canadienses, que habían venido y fueron salvos allí llenos con el Espíritu Santo, ¿ven? Y este niñito tenía un brazo así hacia abajo, con una jorobita en su espalda, un niñito pequeño, como así, él pasó y yo iba a orar por él. Yo dije, hijito, ¿oíste tú lo que yo le dije al otro niñito acerca de su hombrito? Y entonces, ¿ven? Los jorobaditos no pueden levantar sus brazos así, ¿ven? La joroba, algo se está aquí en la espalda. Él dijo, sí, señor, dijo, yo no puedo regresar. Y me di cuenta que él era de una familia verdaderamente pobre, de allí en Colombia Británica, ¿ven? No tenía nada de dinero para quedarse por más tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando Mensaje Vida, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 68 al 75. Hermanos, Dios les bendiga. Mil disculpas por el inconveniente que tuve. Y leyendo el párrafo 68 del mensaje Vida. Yo dije, bueno, Dios te sanará, hijito. Yo lo abracé. Ahora, yo no quiero decir algo que no esté correcto. Yo quiero decir lo que está correcto. ¿Ven ustedes? Y yo tenía al niñito abrazado y mi mano sobre esa joroba grande. Y sentí como que esa joroba se movió y que mi mano se bajó. Así que cuando yo terminé de orar, lo miré a él. Sus ojitos brillaban. Yo dije, ¿sentiste eso? Él dijo, sí, señor, lo sentí. Y yo lo miré por todos lados. No había ninguna joroba allí. Yo dije, levanta tu mano. Y de allí él se fue, perfectamente normal. Allí mismo delante de la audiencia. Y yo no sé cuántas grandes cosas nuestro Señor hizo cada noche con los sordos, mudos y ciegos. Párrafo 69. Y ustedes saben de esa niñita de Alemania de la cual yo les hablé, que tenía, ustedes saben, ella, cómo ella subió a la plataforma que hizo a los comunistas, los desinfló. Esa historia se repitió perfectamente. Subió una niñita, tenía trenzas largas, carita larga, ciega. Ellos la guiaron a subir y yo dije, ella se parece a la niñita alemana, con sus ojitos blancos. Yo dije, ella se parece a la niñita alemana que estaba en Alemania. Yo dije, ¿cuántos aquí alguna vez lo han leído o escuchado en las cintas y demás? Cientos y cientos de manos. Yo dije, se parece exactamente a la niñita alemana. Y yo dije, ¿es usted su padre? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿cuál es su nacionalidad? Dijo, yo soy alemán. Dijo, somos alemanes, ambos, él y su esposa. Párrafo 70. Bueno, la niñita alemana, exactamente esas trencitas colgándole en su espalda de esa manera. Yo pensé, señor, si tú solo lo hicieras otra vez, ¿ven? Ahora, ¿qué es? Yo pensé, ahora, si tan solo puedes darme esa fe para saber que va a ser de esa manera, yo puedo hablarlo y yo creo que sucederá. Pero primero tiene que suceder aquí primero, ¿ven? Así que la obtuve y con toda la compasión que podía tener por la niñita, yo me la acerqué de esta manera y yo le dije, ¿puedes ver algo? No, señor, dijo ella. No ha visto. Yo no creo que ella, quizás ella nunca vio. Yo no sé por cuánto tiempo ella no había visto. Quizás nunca vio sus ojitos, solo como bolitas blancas sobre ellos, así. Párrafo 71. Y así que yo agarré a la niñita así y oré por ella y ella estaba sonriéndose cuando yo la solté. Yo dije, ¿ves, cariño? Dijo, sí, señor. Y ella empezó a sonreírse con lágrimas corriéndole por sus mejillitas. Solo una niñita, como así. Yo dije, ¿verdaderamente ves? Ella dijo, sí, señor. Yo dije, mira, ven aquí a donde yo voy.
y pon tu dedo en mi nariz. Y ahí vino ella, sonriendo así, y vino y puso su dedo en mi nariz. Yo dije, ¿cuántos dedos tengo yo levantados? Ella dijo, usted tiene 5. Y su padre casi se desmayó. Yo dije, ¿qué dijiste, cariño? ¿Cuántos dedos? Ella dijo, usted ahora solamente tiene 1. Y allí estaba ella, totalmente ciega, y recibió su vista. Oh, él es maravilloso, es casi increíble. Párrafo 72. Pero amigos, pudiera ser que yo regrese en esta noche, si no, quizás el próximo domingo. No se olviden de nuestra reunión en Indianápolis. Empezando ahora, miren, yo tengo algo que quiero hablarle a la iglesia. Es un mensaje sobre los tiempos. Nosotros estamos en el fin, amigos. Miren estos ciclones y estos huracanes. Nunca se oía. Miren los terremotos, todo a cada nación. Párrafo 73. Y hermano, ellos están hablando acerca de este programa de desarme. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. Solo apilarlas aquí para que nosotros podamos volar toda la cosa en pedazos. Eso es exactamente lo que él quiere, ¿eh? Estamos viviendo encima del barril de pólvora y la mecha está al fin de lo que yo hablé en esta mañana, vida. Busquen eso ustedes con todo su corazón. Yo no pude. Si uno le dice a la gente demasiadas cosas, ella se confunde toda y luego no sabe lo que uno está diciendo. ¿Ven ustedes? Uno no puede hablarle a la gente sino solo una cosa a la vez. Es la mejor manera de hacerlo. Y yo no tengo más que quizás solo una reunión aquí y allá con ustedes. Y yo no puedo decirles a ustedes como yo quiero, ¿ven ustedes? Y ustedes se confunden todo cuando yo les empiezo a decir demasiadas cosas. Párrafo 74. Pero recuerden esta sola cosa en esta mañana. Busquen vida o vayan tras ella. Estén sedientos de ella. Solo traten de alcanzarla. No permitan que nada se les ponga en su camino. Búsquenla. Y hasta que hagamos eso, mientras nos despedimos, ¿qué debemos hacer? De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Muy bien, pónganse de pie. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Los diré lo que hará. Perdón, desen la vuelta y estrechen la mano con alguien allí diciendo, ¿cómo está usted, hermano? Estoy muy contento de conocerlo a usted. Suave luz, manantial, fe y amor, sumo bien. Entre paréntesis, sumo bien, celestial, es Jesús el Salvador. Párrafo 75. Por último. Ahora miren otra vez en esta dirección. Estamos contentos de tener con nosotros en esta mañana al hermano George Crane de Arizona, uno de nuestros hermanos. Estamos contentos de tener al hermano Whitney aquí de San Luis. Él estará donde el hermano Claudius esta noche en una enseñanza de profecía de la gráfica en la iglesia del hermano Claudius y el hermano Junior Jackson que está allá atrás y también el hermano Collins y el hermano John Bannon o muchos otros ministros aquí. Estamos contentos de verlos aquí ahora. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz manantial. Manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, celestial. Dios le bendiga, hermanos, gracias. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje, vida, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de junio del año 1957, glorioso tiempo, glorioso mensaje que Dios nos ha puesto en vuestro camino. De inmediato, mis amados hermanos, tengamos el privilegio de continuar con la lectura de este mensaje titulado La fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Voy a lecturar en los primeros párrafos del 1 al 8. Gracias, hermano José. Buenas noches, amigos. Pueden tomar asiento. Con una bienvenida como esa, cualquiera debería predicar. En verdad es un privilegio estar aquí esta noche en estas estupendas encrucijadas de América, en este gran templo como un memorial dejado aquí a un hombre que amó a Jesucristo. Él falleció
Howard Cadley. Y algo se destaca siempre cada vez que me acuerdo del señor Cadley, que él solía decir: venimos a hacer de este un mejor lugar para vivir. Es más difícil hacer lo correcto o más difícil hacerlo mal, pero más fácil es hacerlo bien. Algo así, en ese orden. Él solía decirlo en sus locuciones. ¿Cuánto apreciaba el ministerio del hermano Cadley? Párrafo 2. En casa tengo su libro. Cuando regreso, creo que el nombre del libro es ¿Cómo regreso? Aquí en el sótano, él vio el cuadro de su madre yaciendo allí cuando acababa de perder este tabernáculo y cómo el valor surgió en él para regresar. Tengo mucho respeto por un hombre que cuando comete un error tiene el valor de levantarse e intentar de nuevo. Todos vamos a cometer errores. Los mejores cometen errores. Pero un soldado no es aquel que caerá cuando es derrumbado, sino aquel que se levanta de nuevo. Solíamos entonar aquel cántico, déjame levantarme e intentar de nuevo. Me agrada eso porque yo he cometido muchos errores en mi vida. Todos lo hemos cometido. Mas siempre he sido agradecido a Dios por su gracia que me ha permitido levantarme otra vez. Creo que el título de cántico es Perdóname, Señor, y pruébame una vez más. Creo que es así. Seré tuyo, si tú serás mío. Si cayera o pecare, permíteme levantarme e intentar una vez más. Llévame de vuelta y examíname una vez más. Eso es, me encanta eso. Párrafo 3. Es lo que estoy confiando que Dios hará con este magnífico cuerpo de Cristo aquí en la tierra en esta noche, que tienen todos. Somos culpables de hacer cosas erradas, pero tal vez podamos, los que estamos aquí reunidos esta noche con el resto de este magnífico cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que podamos levantarnos e intentar de nuevo. Estoy confiando que esta convención será uno de los eventos más sobresalientes que este grupo haya tenido en cualquier ocasión. No porque yo esté con ustedes nuevamente esta vez, sino porque creo que este es el momento que la gran iglesia del Dios viviente se puso de pie y se sacudió a sí misma y se preparó. En esta noche estamos en la ciudad llamada Las Encrucijadas de América. No solo eso, sino que la iglesia está en las encrucijadas. Y estamos cercanos al tiempo cuando Jesús vendrá, yo lo creo. Anhelo ese momento, procurando vivir y prepararme para esa hora. Párrafo 4. Ahora es mi turno, por la gracia de Dios y la cortesía y bienvenida de ustedes, de predicarles del Señor Jesús, el crucificado, y orar por los hijos enfermos de Dios. Como dije anoche en los escalones del monumento, no vine para tomar el lugar del doctor, sino que he venido para orar por los hijos de Dios, los pacientes del doctor y mis amigos. Yo creo que la oración cambia las cosas. He visto a la muerte retroceder por causa de la oración y a la vida tomar su lugar. Y si ustedes son testigos oculares de estas cosas y saben de lo que están hablando, les aseguro eso les hará valorar la oración. Dentro de mí no hay nada para sanar a las personas. Recibo mucha crítica por decir eso. El otro día alguien dijo, hermano Branham, todos los ministros dicen, salid fuera demonios, y usted siempre le está pidiendo a Jesús que lo haga. Jesús dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Me agrada eso. Yo no puedo hacerlo, pero Él puede si se lo pido. Ese es mi deber, es deber nuestro creer esto. Amén. Párrafo 5. Ahora, ha habido un cambio en las últimas semanas que el Señor me ha dado en el ministerio. La primera vez que procuré orar por los enfermos de la manera que comenzaré en este tabernáculo, si es la voluntad de Dios, fue hace unos cuantos días en Saskatoon, Saskatchewan, en el anfiteatro del hielo. Hace menos de un mes cuando estuve en Maine, en los chicos que graban, el Señor me reveló en los bosques del norte cómo podría retener mis fuerzas y aún así orar por los enfermos y tener las visiones. Eso lo probé en Saskatoon y fue sorprendente. Creo que fue la mejor reunión que he tenido en América en los últimos 7 u 8 años. Párrafo 6. En esta noche, siendo que estamos acostumbrándonos y familiarizándonos, pensé que solo tendríamos, tal vez si el Señor nos dirige, esa clase de línea de oración a la manera normal o lo que sea.
Pero ese no es el asunto principal por el que estamos aquí en esta noche. Estamos aquí procurando lograr que todo pecador que esté en Indianápolis o en sus alrededores sea salvo, si podemos. Creo que se ha hecho demasiado hincapié en sanidad divina. Creo que el cuerpo más enfermo que conozco es el cuerpo del Señor Jesucristo. Necesita sanidad y se requieren convenciones como esta, donde hombres de diferentes denominaciones se juntan como hermanos. Eso es lo que hace la sanidad. La gran iglesia rescatada de Dios debería estar unánime en un solo corazón. Dios morará en ella. Y ahora se me ha pedido que predique en las reuniones de la tarde, la mañana. Tengo tantos compromisos que tal vez no creo que predique por la tarde. No estoy seguro, más si es la voluntad de Dios, será la siguiente tarde. Me gustaría estar solo más tarde cuando comience el servicio aquí para poder orar y concentrarme y aguardar para el servicio de mañana en la noche. Quiero que sea lo mejor. Quiero hacer mi mejor esfuerzo. Quiero ser hallado haciendo mi mejor esfuerzo. Deseo que cada hora valga para Cristo. Cuando tiempo puede. Por la gracia de Dios, propuse en mi corazón hacer todo lo que sé para el reino de Dios y para la venida de Cristo. También oren por mí. He de tomar una decisión ahora mismo. Se han organizado servicios allá en el extranjero demasiadas veces y miles están esperando y yo he hecho un alto en mi corazón tocante a ir. Ustedes oren por mí. Dios me dirigirá correctamente. Párrafo 8 por último. Ahora, antes de abrir esta bendita Biblia antigua, inclinemos un momento nuestros rostros al autor. Oh nuestro bendito Señor, muy humildemente venimos a tu presencia en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, y te rogamos por guianza divina en esta noche y que tus misericordias descansen sobre nosotros. Tal vez muchos de tus hijos que están sentados de aquí están enfermos y necesitados. Tal vez algunos de ellos estén enfermos en sus almas. Ruego que el Espíritu Santo suplirá todo lo que necesitamos en esta noche mientras nos reunimos a ti como vasos para que obres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. La fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 9 al 16. Amén. Mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Predicada el 10 de junio del año 57, del año 57, párrafo 9. Solo para nuestro pequeño texto en esta noche. Estoy seguro que el reloj está mal, marca las 2 en punto. No he ido tan lejos, seguro, pero no trataré de retenerlos tanto tiempo. Más bien quiero dedicar el mayor tiempo a la línea de oración. Y ahora, en el libro de Judas, el versículo 3, deseo leer esto para un texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 10. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura. Este es un tipo de texto inusual. Es una afirmación inusual, porque se nos pide que contendamos. Y sin embargo, la Biblia dice que no debe haber contiendas entre nosotros. Mas notamos que no solo es contender, sino contender ardientemente. Las contiendas están bien si es por el asunto correcto. Y él dijo, contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, hoy en día usted escucha a la gente decir, oh, la sanidad divina está en contra de mi fe. El bautismo del Espíritu Santo está en contra de mi fe. Solo hay una fe y la fe no viene por unirse a la iglesia. La fe viene por oír, y eso es la palabra de Dios.
Por lo tanto, si se nos ofrece que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, esa fe no debe de salir de un libro de credos, más bien debe salir de la Biblia de Dios, porque la fe no debe descansar sobre las arenas movedizas de la teología de un hombre, más bien debe reposar sobre la roca eterna de la inmutable palabra de Dios. Ese es el lugar donde debe reposar sobradamente. 11. No importa cuánto algo más, cuán real y piadoso luzca, debe salir de la palabra de Dios viviente, porque la fe solo viene por el oír, y el oír de la palabra. Amén. Así que hay tantas cosas que son atractivas al ojo. Yo a menudo he pensado en ver los grandes santuarios de diferentes religiones y cuán hermosos podrían ser. Medito en el templo de Diana en la Biblia. Este afirmaba ser más hermoso que el templo de Salomón, hecho de mármol y con incrustaciones de oro, la diosa Diana de Éfeso. Mas, ¿cómo luce? Eso no cuenta. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho. Por lo tanto, la fe no puede reposar en cómo luce. Entonces, la fe solo puede hallar su lugar en la palabra. Y se nos propone que contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. 12. Y la palabra santo viene de la palabra griega santificado. Y la palabra santificar es una palabra compuesta que quiere decir limpio y apartado. Los vasos que eran colocados en el altar eran vasos limpios. El altar santificaba los vasos y eran apartados para el servicio del templo. Y un vaso de Dios, el cual somos, es santificado por medio de la sangre de Jesucristo y apartado para el servicio de Dios. Amén. Hace unas cuantas semanas en México, mejor dicho, hace unos meses en la Ciudad de México, estaba teniendo un avivamiento. Y oh, esa pobre gente se mantuvo de pie desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, antes de que yo llegara allá. Y todos los días se paraban como ovejas, sosteniéndose el uno al otro en dirección a los rayos de aquel sol sureño, tan hambrientos. Esa es la razón por qué nuestra gran y fabulosa nación, América, no recibe las cosas que debería recibir. Es porque no estamos lo suficientemente hambrientos. Cuando entremos en acción, entonces Dios obrará. 13. Y se paraban en contra uno del otro, madres con sus pequeñitos, bebés enfermos, sosteniendo a sus amados, parados en el sol. Parados todo el día solo para conseguir un lugar. Y cuando tuve que pasar sobre un gran muro alto y bajar para entrar al campo tipo estadio, donde se estaban llevando a cabo las reuniones, me levantaban con una cuerda tipo escalera y me bajaban. Y mientras miraba, y después que una noche allá, un anciano mexicano se acercó y no tenía sus zapatos puestos y su barba era gris. Apenas tenía ropa para cubrirse. Él era ciego y mientras se me acercaba, él sacó un pequeño rosario y comenzó a repetir una oración. E hice que él, yo dije, eso no es necesario, hermano. Miré al anciano y sus pies estaban arrugados y empolvados. Pensé que tal vez el hombre nunca había tenido una buena comida en toda su vida, y ellos solo trabajan tan duro como pueden por un escaso pequeño sustento. 14. Y miré sus pies y coloqué mi pie junto al de él. Pensé que quizás pudiera solo quitarme mis zapatos y dárselos a él sin que la audiencia estuviera viendo.
pero sus pies eran más grandes. Me puse junto a sus hombros para ver si le podía dar mi abrigo, y pensé en aquel pobre hombre con todo este problema, y el destino había sido cruel con él. Hasta aquí él se tambaleaba en la oscuridad. El diablo, qué enemigo tan cruel el que tenemos. Y simplemente entrando en compasión con él, coloqué mis brazos a su alrededor y le pedí a nuestro bondadoso Padre Celestial si él restauraría la vista de aquel pobre hombre ciego. De repente los brazos de él se cruzaron alrededor mío y él gritó con todo lo que le daba la voz. Él podía ver, arriba y abajo de la plataforma. Él se fue regocijándose. La noche siguiente, montones de ropas eran colocados, como de lo largo de la plataforma. Aquí, abrigos usados, zapatos y sombreros. ¿De quiénes eran? No lo sé. La gente, de modo que si usted solo pasaba por él, ellos creían que sanarían. Y oh, yo pensé que ese tipo de fe no la encuentro en América, porque ustedes obtienen las cosas muy fácilmente. Párrafo 15. Y otra cosa, ese era un territorio virgen. Y aquí es otra cosa y otro asunto. Yo creo esto y creo aquello. La llamada cristiandad tiene muchos cabos sueltos, ¿correcto? Pero en verdad hay solo una fe. Ayer en la tarde en el templo o en los escalones del monumento, un hermano anciano se acercó, me abrazó y estaba llorando. Cualquier otro podía oírlo. Él dijo, quiero abrazarlo, hermano Branham. Dijo, usted oró por mí allá en Lima. Creo que fue así. Y dijo, el Señor me sanó de cáncer y nunca he tenido la oportunidad de expresar mis sentimientos hacia usted por haber hecho esa oración por mí. Agradecidos. Si fuéramos lo suficiente, agradecidos. Pero si los metodistas no nos quieren, nos iremos donde los bautistas. Si los bautistas no nos quieren, iremos a donde los pentecostales. Si las asambleas no nos quieren, nos iremos a donde los unitarios. Así seguimos, uno tras el otro, y llegamos a ser los trotamisiones, y apenas conocemos lo que creemos. Párrafo 16. Hermano, lo que esta gran iglesia necesita es volver a la palabra y volver a Dios, a las reuniones de oración chapadas a la antigua, cánticos chapadas a la antigua, evangelio chapado a la antigua, volver a la fe de Dios chapada a la antigua, una experiencia de salvación por medio del Hijo de Dios. La siguiente noche, en la pequeña reunión en México, unos 20,000 aceptaron a Cristo cuando vieron a un bebecito. La madre, una mujercita católica, ella estaba desesperada. Me dijeron que había estado en la audiencia desde las 3 de la tarde y su bebecito, el día anterior, el doctor había dicho que se estaba muriendo y en un momento dado en la tarde pasó de esta vida. Y ella estaba en la audiencia y estaba lloviendo bastante fuerte. Ella estaba parada allá afuera, desesperada. El hermano Espinosa y otros hermanos habían repartido las tarjetas de oración. Y Billy, mi muchacho. Y la mujercita no había recibido la tarjeta de oración porque no pudo acercarse lo suficiente. Simplemente estaban todos amontonados juntos. Mas ella estaba decidida a entrar a la línea de oración. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Bendito sea su poder y a nuestro Dios Padre Celestial por su mensaje glorioso que nos ha estado dando en estos últimos días. Continuamos con este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Servicio predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, en los párrafos 17 al 24. 10. Les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, la fe que fue dada una vez a los santos.
predicado el 10 de junio de 1957. Párrafo 17. Billy se acercó y dijo: papá, tienes que trabajar hasta donde la mujer o hacer algo. Dijo: no hay suficiente ujieres para mantenerla fuera de la línea de oración. Ella tiene un bebé envuelto en sus brazos y una pequeña, hermosa damita de alrededor de 25 años, creo. No más de 25 años. Y ella estaba gritando tan fuerte como podía, diciendo: padre, tan fuerte como podía, para que tuviera misericordia del bebé. Yo le dije al hermano Mori, el hermano Jacques Mori, yo dije: vaya allá y ore por ella, entre paréntesis, por el bebé. Eso la calmará, porque no sería correcto que yo saliera de aquí ahora para ir allá con el resto de ellos. Justo mientras comenzaba con el mensaje, vi a un pequeño bebé parado aquí afuera delante de mí. Dije: un momento, hermano Moren. Bajé hasta donde estaba la damita e hice que trajeran al bebé hasta aquí. Y estaba todo envuelto en una manta que estaba realmente empapada. Párrafo 18. Ahora, no puedo decir, yo solo tengo el testimonio. Colocando manos sobre la pequeña manta y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de aquella mujercita que tenía tal fe para creer. El bebecito estaba quieto y no más palabras de las que fueron dichas, hasta que se oyó un grito y un chillido que provenía debajo de la manta. Y ella solo salió frenéticamente, gritando, continuó y se alejó. Al día siguiente yo me fui de México y nunca lo entendí completamente hasta que el hermano Espinosa. No hacemos estas afirmaciones sin antes autenticarlas. Así que el hermano Espinosa le siguió el rastro a la mujer y averiguó quién era ella. Averiguó que era verdad lo que dijo el doctor, que el bebé había fallecido. Esta noche ese bebé está bien. Eso fue por aquella fe que una vez fue dada a los santos, operando en una mujer católica. Eso es todo. Párrafo 19. Al día siguiente la prensa me interrogó que si pensaba que sus santos podrían hacer la misma cosa. Yo dije: si fueran santos y vivieran, ellos pueden. Es un vaso santificado y apartado para el servicio de Dios en el que Dios mora. Hace unas cuantas noches en Zacatehuán había un muchachito que se acercó a la plataforma y él me susurró al oído: yo soy católico. Él tenía una joroba en su espalda. Dijo: nosotros creemos en sanidad divina. Yo dije: hijo, Dios honra eso, pero ustedes lo toman de una estatua, tocan alguna estatua o le oran a una persona muerta. Dije: pero hay una pequeña diferencia de lo que yo creo que la Biblia enseña. Dije: así es como creemos en sanidad divina. Creemos que Dios es eterno y cualquier cosa que tuvo principio tiene un fin. Mas Dios no tiene principio y por lo tanto Él no tiene fin. Y el mundo fue hecho por Él, porque Él es el Creador. Él lo hizo de las cosas con las que no tenía que hacerlo. Solo con su palabra hablada y viene a existencia. Y solo hay un tipo de sanidad. Esa es sanidad divina. Párrafo 20. Toda sanidad es sanidad divina. Los doctores son una ayuda. Dios es el sanador. Los doctores acomodan los huesos. Dios obra la sanidad. Los doctores dan la medicina para matar a las ratas dentro de usted. Pero Dios arregla los hoyos por donde comen las ratas. Ahora, solo una sanidad, sanidad divina. Y luego yo dije: Jesús dijo que aquel que cree en su palabra tiene vida eterna. Y la vida eterna es la de Dios. Es la vida de Dios.
Y cuando el hombre nace de nuevo, él llega a ser una parte de Dios y es absolutamente imperecedero. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Llegamos a ser una parte de Dios porque nacimos de Él, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros es inmortal, no tuvo principio y no tendrá fin. Y eso que opera en el hombre le da la fe en su Hacedor, el mismo Hacedor que se paró sobre la tierra un día y dijo: tened fe en Dios, porque de cierto de que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, y no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Párrafo 21. Dije, esa es la palabra hablada de Dios. Esa es la palabra hablada de Dios eterno, por un pueblo nacido de nuevo, rogando a Dios en oración, y Dios está obligado por su palabra. Cuando eso real, no puesto ni manufacturado, sino una fe anclada que está en el corazón del hombre, que no varía ni un poquito de la palabra de Dios, es la palabra de Dios que está siendo hablada por labios mortales. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Aquel muchachito no podía comprender mucho. Le dije que se colocara una cuerda alrededor de él. Yo le dije, si esa cuerda no se reduce 3 pulgadas para mañana en la noche, yo soy un falso profeta. Párrafo 22. En unos momentos, otro jovencito jorobado se acercó. Sus manos estaban caídas. Yo dije, hijo, te voy a pedir que hagas lo mismo que le pedí al otro joven. Él dijo, bueno, hermano Branham, dijo, somos una familia pobre y ellos eran de la Columbia Británica del Norte. Dijeron, no tenemos dinero y tenemos que regresar mañana. Yo dije, ven acá, hijo. Y colocando un brazo alrededor de aquella espaldita jorobada, la gran protuberancia sobre su hombro, con las manos puestas sobre aquel jovencito, sencillamente obedeciendo a lo que Dios dijo que hiciera, orar por aquel jovencito, y de repente pensé que algo sucedió debajo de mi mano, y cuando miré sus ojitos, estos brillaban vigorosamente. Dije, ¿no sucedió algo? Él dijo, sí, señor, sucedió. Yo dije, levanta tus pequeños brazos. Y allí mismo los levantó. Ya no había ninguna joroba sobre su espalda, nada. Él estaba perfectamente normal y sano. ¿Qué fue eso? La fe que fue una vez dada a los santos, operando en un niño ciertamente. Párrafo 23. Hubo una mujer ciega que se acercó. No sé cuántos años ella había estado ciega, y cuando estaba orando por ella, los chicos aquí tienen el testimonio de ella, pero han sido unos cuantos años. La habían guiado a la plataforma. Ella estaba completamente ciega, y hablándole a ella sobre el Señor Jesús, quien la había sanado hace 1900 años, se le preguntó si tenía fe para creerlo, y ella dijo, sí tengo. Y cuando se estaba orando por ella, sus ojos se abrieron en la plataforma. Salió de la plataforma y escribió a máquina su propio testimonio y me lo proporcionó. ¿Qué fue eso? La fe que una vez fue dada a los santos operando en una mujer ciega. Ahora, no es más de lo que sería correcto tratar de decir. Si estamos contendiendo por la fe que fue una vez dada a los santos, entre paréntesis, o a los santificados, entonces deberíamos regresar a la Biblia y averiguar lo que aquellos santificados hicieron y qué clase de fe tuvieron. Párrafo 24. Cuando Dios llamó a Cristo de la muerte y él ascendió, Jesús le dejó su palabra a la iglesia para que fuera a orar por todo el mundo, a predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirían a la iglesia tan lejos por todo el mundo.
Algunas personas quieren limitar esa fe a un credo, algunos la quieren limitar a una denominación, pero yo digo esto bajo la autoridad de la palabra de Dios. Límite para la fe de Dios que Él dejó para su iglesia, porque Él dijo, todo es posible para aquel que cree, eso no está limitado. Y no fue por casualidad de los discípulos. Pedro dijo en el día de Pentecostés, en Hechos el capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y esa fe que fue una vez dada a los santos, mientras Dios esté llamando, esa fe está lista para el creyente, si solo usted la recibiera. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Narcisa, a la lectura. Continuamos con este mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado el día 10 de junio del año 1957 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Continuamos, hermano Israel, en los párrafos 25 al 27. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La fe que una vez fue dada a los santos. Del párrafo 25. Ahora hallamos que en el día Jesús nunca afirmó que él era un sanador, pero solo fijémonos en lo que él dice al respecto. Sabemos que en San Juan 14:7 fíjense ahora, Jesús fue el que entró de la cristianidad, y cuando él estuvo aquí en la tierra, he estado esta semana en mi oficina y la siguiente que siguen o antes, solo orando por los enfermos. Alguien dijo, hermano Brandon, yo creo que usted perdió su poder con Dios. Bueno, para comenzar, yo no tengo poder. La única cosa que tuve fue la gracia de Dios. Fue dada por mí, por Dios. Yo creo que la Biblia nos enseña que la oración cambia las cosas. Es la oración de fe que salva al enfermo. La oración, ahora hallamos que en el día Jesús nunca afirmó que él era un sanador, pero solo fijémonos en lo que él dice al respecto. Sabemos que en San Juan 14:7 Jesús prometió al cuerpo de creyentes que harían las mismas obras que él hizo, y cuando él salió de esta tierra, él dejó una descripción a la forma como debería estar el cuerpo de Cristo. Pero tan pronto la primera ronda de apóstoles cesó, salieron a transitar por pequeños caminos, agregando y quitando algo, añadiendo esto y quitando ello, aquello. Ellos lo han despedazado, lo denominaron o le han hecho de todo. Ha sido dejado apenas un poco para que se pueda decir que es el cuerpo de Cristo.
Es más, como una logia se fanatizó, no por causa de la voluntad de Dios, sino por la tradición de los hombres. Y Jesús dijo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora hay una fe que fue dada a los santos y nosotros estamos contendiendo ardientemente por la fe, por esta fe. Vamos, veamos lo que fue esa fe. Jesús la introdujo. Cuando él vino, primero se fue haciendo lo bueno. Si les dijera en esta noche que el espíritu de alguna persona estuviera en mí, usted esperaría que yo imitara a esa persona, porque mi propia vida sería la de esa vida dentro de mí. Si les dijera que el espíritu de un gran criminal estuviera en mí, pues usted esperaría que yo fuera un criminal. Si el espíritu de un pintor estuviera dentro de mí, usted esperaría que yo sostuviera una brocha correctamente. Cuando el espíritu de Elías venía sobre Eliseo, Eliseo era como Elías. Y cuando ese mismo espíritu vino sobre Juan el Bautista, cuando tenía 9 años, él lo guió hasta el desierto. El espíritu que estaba dentro de usted lo controla, y así el espíritu de Cristo está dentro de nosotros. El cuerpo de Cristo será como Cristo, con sus tratos, en sus acciones, sea lo que sea. Será como Cristo está, hará las obras de Cristo. Dios quiera obrar en el cuerpo de Cristo como lo hizo en la forma corporal del Señor Jesús. Él quiere obrar en este cuerpo de Cristo. Si Él solamente pudiera llevarlos hasta un lugar donde ellos se quedaran quietos, Él tiene suficiente para que Él los coloque en el fundamento de su palabra, para que Él pueda obrar. Dios no puede obrar contrario a su palabra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 28 al 35. Confirme, hermana Rosalia, no la escuchamos. Amén, hermano, ¿me escucha? Ahora sí, prosigue, hermana, Dios le bendiga. Ya, Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos, párrafo 28. Es allí donde la iglesia necesita venir, de regreso a la Biblia, de regreso a la fe. Ahora observémosla por un momento. Cuando Jesús, en los meros comienzos de su ministerio, hallamos a un hombre que llevaba por nombre Natanael, quien fue salvo y llamó a su amigo de nombre Felipe, fue y llamó a Natanael y dijo, ven y ve lo que hemos encontrado. Este es Jesús de Nazaret, el hijo de José, y él le halló debajo de un árbol orando. Y cuando él lo halló, él dijo, ven y ve. Les digo, cuando este hebreo se levantó, él dijo, ¿ahora puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Esa fue la mejor respuesta que alguien pudo dar. Ven, ve por ti mismo. No vengas a criticar. Ven, siéntate y escucha. Obsérvalo. Si no está de acuerdo con la palabra, no tengas nada que ver con ello. Si es de Dios, Dios obrará en su palabra, porque su palabra es una simiente. Toda promesa es una simiente y producirá exactamente lo que Dios dijo que produciría
si es colocada en el terreno adecuado. Párrafo 29. Y luego en su camino, probablemente Felipe le preparó diciéndole, ahora cuando subas, sube creyendo. Sube hasta allá y párate en la fila. Observa y ve lo que ocurre. O puedo oír a Natanael decir, no sé si pueda creer eso o no. Bueno, solo vamos y averigüemos. Vamos, ve conmigo. Y vinieron alrededor de aquel monte y hallaron a Jesús orando por los enfermos, o cualquiera que fuera su deber que haría ese día. Y cuando le hallaron, Jesús, viendo venir a Natanael, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y este hebreo quedó asombrado. ¿Cómo me conoció él? Él nunca me ha visto en su vida. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Te vi? ¡Qué ojos! 30 millas rodeando la montaña, te vi cuando estabas debajo del árbol. Dijo él, pues, Rabí, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Más tarde los judíos dijeron, ese es Belcebú, él es un adivino. Jesús dijo, ahora, ustedes hablan contra el Hijo del Hombre, yo les perdonaré, mas cuando el Espíritu Santo haya venido, el hablar en contra de él nunca le será perdonado en este mundo ni en el venidero. Oh, el otro día cumplí años. Les dije que tenía 25 años de edad. Me miraron. Yo les dije que solo estaba contando los años desde que fui convertido. El resto de los años no cuentan de todos modos, correcto. Pero físicamente tenía 48. Y mientras veo que si alguna vez voy a hacer algo para Dios, tengo que hacerlo ahora mismo, porque veo las señales y la escritura en la pared. Veo a la iglesia entrar en su condición de la Odisea. Veo que pequeños sismos y modas y pequeñas sensaciones esparciendo y separando a la iglesia, empeorándola más que nunca. Sé que es hora. No puedo evitarlo. Algo dentro de mí me hace exclamar, regresen a la palabra, correcto. Párrafo 31. Oh, iglesia del Dios vivo, ¿cómo puede ser? Los últimos días he sido quebrantado en oración, muy temprano en la mañana. Y la otra mañana le dije a Dios, Dios, no sé qué más puedes hacer. He hecho lo que me has dicho. ¿Hasta dónde yo sé? La gente está constantemente a la deriva, a la deriva. Yo dije, lo siguiente, tienes que moverte por ti mismo. Tienes que poner una fe y confianza en el corazón de aquellas personas para que lo crean o todo lo que yo pueda hacer nunca lo cambiará. Luego me pregunto cómo este punto, sobre este punto, si en nuestra gran nación y en nuestra corpulenta patria no nos hemos sofocado bajo pequeños credos y denominaciones al grado que Dios la ha levantado para colocarla delante de la gente solamente para traer juicio. Correcto. Párrafo 32. Cristo pasó por la tierra. Él dijo, si yo no hago las obras de aquel que me envió, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de Dios, no me creáis a mí, creed a las obras. Y si ese gran cuerpo de Cristo hizo aquella clase de obras en aquel día, él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su cuerpo produce las mismas obras. Él dijo, bien habló Isaías. Tenemos ojos y no podemos ver, oídos y no podemos oír, dijo. Pero a pesar de que había hecho tantas obras de Dios delante de ellos, no creían en él. Me pregunto si estas grandes campañas estremecedoras que se han llevado a cabo por todo el país, entre paréntesis, no solo en la nación, sino en las naciones, las grandes señales y maravillas, y todavía la gente las rechaza. Me pregunto si esto no es el cumplimiento de las Escrituras, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 33. Medite en esto durante la campaña. Siéntese quietamente por un momento y mire hacia el cielo. Agradezca a Dios. ¿Qué más podría usted hacer? Entonces que sea el Espíritu Santo estremeciendo su conciencia, que lo estremezca a usted por dentro, hasta que usted se dé cuenta que estamos en el fin. Estas cosas acompañan la venida del Hijo de Dios.
Estas cosas son el precursor de este gran final en el que estamos. Y la fe que una vez fue dada a los santos, palabra tras palabra, señal tras señal, es llevada a cabo por el Espíritu Santo y hombres con dones, y la iglesia todavía vocifera y debate. Tú no perteneces a mi organización, no tendré nada que ver con eso. Ustedes solo están llenando el infierno al hacer eso, correcto. Párrafo 34. Dese cuenta, él subió camino a Jericó. Él anduvo por Samaria, esa está a las afueras del camino. Mas él se sentó, despachó a sus discípulos. Una mujer vino a sacar agua. Él dijo, dame de beber. Ella dio un vistazo viendo a aquel judío. Esa no era la costumbre de un judío. Había segregación en aquella nación. Ella dijo, no es costumbre que los judíos pidan tal cosa a los samaritanos. No nos tratamos entre sí. Él dijo, mujer, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías de beber. Entre paréntesis, vaya, solo uno pudiera decir eso. Tú me pedirías de beber. Yo te daría agua para que no vengas aquí a sacar del pozo de Jacob. Ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla. ¿Qué hacía él? Él estaba haciendo contacto con el espíritu de ella. Luego, él averiguó cuál era el problema de ella. Él dijo, ve y busca a tu marido y dile que venga aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, yo sé que no tienes marido, porque 5 has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Por lo tanto, has dicho lo correcto. Miren lo que la mujer dijo. ¿Qué dijeron los judíos cuando eso fue llevado a cabo con los judíos? Pues dijo el judío, bueno, tú eres el hijo de Dios. Pero los judíos críticos dijeron que él era Belcebú. Párrafo 35 por último. Vean, ellos tuvieron que hacer eso para recibir la condenación. Muchos de ustedes, historiadores, saben lo que les ocurrió más tarde. Cuando Tito sitió los muros de Jerusalén, se comieron a sus propios hijos, comieron grama arrancada de la tierra, la corteza de los árboles, y luego los asesinaron y los masacraron a tal punto que la sangre que corría por las calles se acabó ciertamente. El juicio. Cuando usted rechaza la misericordia, solo queda una cosa, y eso es el juicio. Cuando las misericordias de Dios son presentadas al pueblo y las rechazan, no queda otra cosa sino el juicio divino. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, tenemos un gran privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos. La fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, 10 de junio del año 1957. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 36 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el nuevo mensaje. La fe que una vez fue dada a los santos. Párrafo 36. Y ahora fíjese lo que ocurrió. Esta mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías llamado el Cristo venga, nos declarará estas cosas. Mas ella no podía entender quién era él. Mire esa señal que ella estaba buscando. Un hombre que sabría aquellas cosas, que podía discernir los pensamientos del corazón. La Biblia dice, Daniel dice, se te ha hecho saber, oh rey, que hay un Dios en los cielos que conoce los pensamientos del hombre. Él sabe los secretos del corazón. Él verdaderamente lo sabe. Ellos sabían que Dios, lo que él sería, y sabía que Jesús sería. Él o el Mesías sería él. Y cuando ella vio acontecer aquel acto, ella dijo, tú debes ser un profeta, porque un profeta es una parte de Dios. Ella dijo, tú debes ser un profeta, porque sabemos que cuando venga el Mesías, él hará esto, él nos declarará todas las cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, vaya. Ella corrió a la ciudad y dijo, vení, ve a un hombre que aún conoció los verdaderos pensamientos de mi corazón. Y me dijo todo cuanto he hecho. ¿No es este el Mesías? Párrafo 37. Fíjese nuevamente. Perdón.
Él no reclamó ser un sanador. Él no dijo, voy a sanarle, venga aquí. Cuando él pasó por una gran multitud de gente, y él no sanó sino a un hombre que yacía sobre un catre. Él estaba buscando hasta que lo oyó. Luego él le sanó y se fue. San Juan 5, versículo 19. Cuando los judíos lo cuestionaron, él dijo, de cierto os digo, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hacer estas cosas no recae sobre un hombre, solo Dios puede hacerlo. Ningún hombre hace esto. Usted puede estar mentalmente preparado. Usted puede estar emocionado. Mas no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la fe que una vez fue dada a los santos para establecer algo. No importa cómo usted se siente o con qué sensación tiene. Usted tiene algo, alguna o tiene ninguna. Está concluido sobre la eterna palabra de Dios. Allí es la fe que una vez fue dada a los santos. Párrafo 38. No que este hermano oró por mí y este hecho fuera ese demonio y este hizo esto aquello. Las emociones mentales pueden hacer eso, mas cuando esa real y genuina fe de Dios habló con verdad, es establecida en el corazón de la palabra, es eterna. El sentir ya no tiene nada más que ver con esto. Dios lo dijo así. Luego esa fe queda constituida, no importa lo que ocurra o cómo se sienta, si se enferma o no. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Es la fe que una vez fue dada a los santos que ellos creen. Ellos han visto las obras de Dios, sabían que era Dios, les fue vindicada. Jesús dijo, si no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Pero él hizo las obras de Dios y él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cualquier cosa que ve hacer al Padre, de la misma manera lo hace el Hijo. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esa fue la iglesia. Cristo dejó esto, que su iglesia tendría su espíritu y el espíritu de Cristo lo hará, actuará, vivirá como Cristo. Amén. ¿Cómo podríamos segregarnos nosotros mismos si Cristo nos enseñó el amor fraternal? En esto conoceréis que sois mi iglesia, si tuvieras amor los unos por los otros. Párrafo 39. Hoy en día tenemos pequeñas sensaciones y pequeños ismos que desintegran y separan. Hay evidencias menores y cositas que nos separan. Eso demuestra que nunca hemos llegado al lugar donde estemos completamente comprometidos con el Dios de Todopoderoso y parándonos sobre el pilar de su eterna palabra diciendo, ahora reclamo la fe que una vez fue dada a los santos, no de sus labios, sino desde su corazón, no una concepción intelectual, sino una experiencia de nacer de nuevo. Es la que le hace a usted una criatura cambiada. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Es por eso que ve a la gente. Algunos están en el tejado todo el tiempo. Otros dicen, bueno, yo fui sanado ayer, bendito sea Dios, pero perdí mi sanidad. Usted nunca la tuvo para comenzar, ¿correcto? Una vez anclada la palabra, todos los diablos del infierno no la pueden remover de usted. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿correcto? ¿Qué fue eso? La verdad espiritual de Jesucristo revelada. Pero Pedro dijo, ¿quién dicen los hombres que es yo, el Hijo de Dios, soy? Algunos dijeron que Moisés y Elías y los profetas y así sucesivamente. Y dijo, ¿quién dices vosotros? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te reveló esto. Nunca lo aprendiste en un seminario, ni lo aprendiste en alguna denominación, ni vino de un libro de un credo, sino mi palabra que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La fe que una vez fue dada a los santos, las obras que yo hago vosotros también las haréis. Párrafo 40. Cuando ese gran cuerpo, no estamos para ser conformados con este siglo, mas ser transformados. El cuerpo de Cristo es una vida, es una nueva criatura. Y cuando las cosas viejas pasaron y el mundo se ha ido de nosotros,
y llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Todo nuestro afecto está en las cosas de arriba. No miramos las cosas de este mundo. Aquí es sencillo. Hay una foto de la señora Carly a un lado, del otro lado de esta la foto de su hijo. Cuando usted mira en esa dirección, usted está pensando en la señora Carly. Cuando está mirando del otro lado, usted está pensando en la foto de este lado. Usted está pensando en el señor Howard Carly. Si usted está viendo al señor Carly, o está mirando el reloj, o está mirando la bandera, lo que sea que esté mirando, es eso en lo que usted está pensando. Párrafo 41. Pero cuando usted va a mirar los síntomas y me pregunto qué dirá mi pastor, no puedo cooperar con él y con aquello. Yo no sé. Oh, hermano, usted nunca podría recibir algo de Dios de esa manera. Usted tiene que poner su fe en la palabra eterna de Dios y decir, es así, dice el Señor, esa es mi posición. ¿Qué dirá mi pastor? ¿Qué dirá mi denominación? ¿Me excomulgarán? ¿Cuál es la diferencia? Fije su corazón y fe en Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso demuestra que lo intentará, mas no prevalecerá. Párrafo 42. Ahora, la fe que una vez fue dada a los santos, si el cuerpo de Cristo, cuando estaba en Cristo Jesús, literalmente, cuando ese Espíritu de Dios estaba en Cristo, un poquito, dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas porque yo voy al Padre. Allí lo tienen. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Amigos cristianos, ya no seamos más niños. No tenemos ninguna necesidad de ser niños, somos adultos. Deje de andar tras esto y aquello, uniéndose a uno o a aquello. Venga y una su corazón con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Ese es el asunto. Quédese ahí y diga, Dios, yo creo en ti. Párrafo 43. Yo creo hoy en día con todo mi corazón que los mensajes y las cosas que Dios ha hecho en toda nuestra nación son solo para traer condenación. ¿Se da usted cuenta que solo al cruzar el mar, donde está sentado un maniático, que lo único que tiene que hacer es 10 minutos a partir de ahora para hacer desaparecer a Indianapolis de la tierra? Es presionar un botón y un cohete volará por el aire llevando una bomba de hidrógeno. Y decían que tenía una que explotaría todo el océano. Eso es todo. Un loco pueblo desquiciado sentándose allí en esa condición y el evangelio ha sido predicado, el real y genuino. Oh, yo sé que Hambre y Moisés resistieron. Hambre y Hambre resistieron a Moisés, el dios de dos cabezas de Egipto. Lo tenemos. Eso solo afirma que hay un verdadero, y es cierto. Eso solo afirma que hay uno genuino. Hay un Dios todopoderoso verdadero. Hay un verdadero Espíritu Santo. Hay una fe verdadera que una vez fue dada a los santos. Esa misma fe que una vez fue dada a los santos operará por medio de la santa palabra de Dios. Fue así como obró entonces y así mismo obrará ahora. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Mensaje predicado el día 10 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Tamara, en los párrafos 44 al 46. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Continuamos con el mensaje de la fe. La fe que una vez fue dada a los santos. Párrafo 44. Dice, ¿por qué acepta usted un sustituto cuando tenemos
los cielos llenos de una verdadera y genuina bendición pentecostal? ¿Por qué deberíamos de probar otra cosa? Regresemos a Cristo en esta convención. Llenémonos nuestros corazones de su amor. Él se levanta dando lo mejor de él para vaciarlo en nosotros. Pero no permanecemos quietos lo suficiente. Pero no permanecemos quietos lo suficientemente. No se levanta dando lo mejor que para vaciarlo en nosotros. Pero no permaneceremos quietos lo suficiente. Tenemos muchas cosas bonitas que ver, demasiadas modas. El diablo solo quiere que haga como hizo Eva. Detenerse un momento, no preste atención a él. Mantenga sus ojos en Cristo. Sus oídos en la palabra. Siga moviéndose. Esa es la fe que una vez fue dada. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. En esta noche les declaro por la escritura que Jesucristo se levantó de los muertos y que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Creo que estamos al fin del tiempo. Creo que el juicio está cerca. Yo podría ser un anticuado. Me podrían considerar un maníaco por decir esto, pero yo creo que la venida de Cristo ya es pasada, pero que ya está vencida, porque Dios, como cuando Él estaba en el mundo antediluviano, Él es paciente, no queriendo que ninguno parezca, sino antes vengan todos al arrepentimiento. Oh, amigo mío, vuelva a Cristo, vuelva con su corazón, vuelva con todo lo que tiene y venga a Él, diga: Señor Jesús, yo creo. Ahora sí que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo hago estas cosas, ustedes las harán también. Estaré con ustedes, aún en ustedes, hasta el fin del mundo. Entonces los discípulos le siguieron a él, pasó a Cristo, haciendo las mismas obras que él hizo. Eso es absolutamente correcto. Cuando ellos se dieron cuenta que Pedro y Juan eran hombres ignorantes y sin letras, ellos no tenían educación ni eran inteligentes, pero tenían que haberse dado cuenta que ellos habían estado con Jesús, porque el Espíritu que estaba en Jesús estaba con ellos, haciendo las mismas cosas que Jesús hizo, siguiendo el mismo objetivo y todo lo que Jesús tuvo. Eso fue lo que ellos tuvieron. Usted no tiene que ser inteligente. Usted no tiene que tener una educación. Usted solo tiene que tener un corazón dispuesto. Dios tenía su fe, su poder. La fe es un poder y nosotros estamos contendiendo ardientemente por ella. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, 10 de junio del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos 47 al 51. Párrafo 47 dice: ahora, si la Biblia dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿eso es la verdad o no es la verdad? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en compasión, el mismo Cristo.
o él no es el mismo. ¿Correcto? Ahora, si él es el mismo y prometió las cosas que hizo allá en el pasado en su cuerpo literal, él lo hará aquí en este cuerpo de creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aún mayores, porque yo voy a mi Padre. Un poquito y el mundo no me verá más. Mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esas son promesas. Estas son promesas. Un poquito y el mundo no me verá más. No importa lo que ocurra, ellos nunca lo creerán. Párrafo 48. Solo vea lo que ha pasado. Yo solo soy una piedrita pequeñita en la gran playa de grandes piedras, pero en mi propio ministerio he visto a 10,000 personas sanadas. La gente siempre se está quejando. Nunca hemos visto un milagro. No hay con razón. No lo puede ver. La Biblia dice que no puede verlo. Usted está ciego, obstinadamente ciego. Si la Biblia dijo que usted no lo vería más, no lo verá. Pero él dijo, vosotros me veréis, el creyente, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Allí lo tienen, está delante del mundo. Cristo vendrá, él será el juez, pero antes de traer juicio, él tiene que ofrecer misericordia para ser un Dios justo. Y si él ofrece la misericordia y la misericordia es rechazada, entonces no puede, no queda otra cosa sino juicio. Y usted mismo es juzgado si lo rechaza a él. Ya no lo rechace más. Párrafo 49. Oremos. Mientras transcurren los minutos, Señor, y nuestros corazones están latiendo. Cada vez que palpitan es un palpitar menos que alguna vez hará. Estamos enfrentando un gran lugar oscuro aquí afuera al que llamamos muerte. Cada uno de nosotros no sabemos cuándo se detendrá este corazón. No sabemos cuándo un misil pueda venir girando por el aire. Es demasiado tarde. Cada manchita de petróleo, humedad y todo lo que está dentro de nosotros será quitado. Mas tenemos una seguridad bendita. Ellos nunca serán capaces de fabricar una bomba que pueda tocar nuestras almas. Es inmortal. Es porque Dios, yo estoy tan contento esta noche, Señor, porque eso es posible. Oro a ti esta noche, Padre Celestial, si hay algún aquí que no tiene ese espíritu descansando en ellos, que propongan en sus corazones en esta convención o en esta misma hora que ahora ellos aceptarán a Cristo y tendrán esta experiencia. Tal vez ellos han sido miembros de iglesias por años. Ellos han tratado de seguir adelante y vivir una buena vida. Ellos han tenido dificultades, han tenido altos y bajos. Oh Dios de los tales, te ruego en esta noche, Señor, que los fijes por siempre en sus corazones ahora mismo y vean lo sencillo que es, no con el intelecto, sino que con su corazón crean que Jesucristo se levantó de los muertos y está presente ahora mismo para concederles el deseo de sus corazones. Mientras inclinamos nuestros rostros, habrá aquí dentro una persona que quiera levantar su mano y diga, hermano Branham, acuérdase de mí, quiero tener la fe que una vez fue dada a los santos y que more en mí. ¿Lo aceptará? Diga, ore por mí. Dios le bendiga, Señor, a usted y a usted. Oh, vaya, Dios le bendiga. Al menos 2 o 3 docenas de manos levantadas o más en esta pequeña audiencia en esta noche. ¿Hay otro al que le gustaría decir? Dios ve su mano, seguro que sí, hermano Branham, acuérdese de mí. Yo quiero tener esa fe, mi anhelo. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, hermano, allá atrás. Dios le bendiga aquí, usted, mi hermana, allá a mi derecha. Dios le bendiga, mi hermana, usted y usted y usted allá abajo. Dios le bendiga. Y a usted, mi hermana, muy bien. Dios le bendiga, mi hermana, acá atrás. Yo quiero, hermano Branham, sé que estamos viviendo en horas finales. ¿Qué? ¿Tendré oportunidad después de esto? No, Señor, esta es. Tal vez no tenga otra oportunidad después de esta noche. Tal vez no tenga oportunidad después de 5 minutos, desde ahora en adelante. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero hay una cosa que Dios es inocente. Él ha hecho todo lo prometido hacer. Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 52 al 56. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Párrafo 52.
Solo piense en mis pequeñas reuniones. He visto al ciego con muchos reciben su vista, el sordo, el mudo habla y conversa. He visto 3 casos definitivos, no 4 ahora, 4 casos definitivos de personas que habían pasado de esta vida y han vuelto a vivir. He visto al Señor Jesús moverse justo en el medio de la escena de la gente y él mismo ser el discernidor de los pensamientos de la mente. Así como él fue en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mundo científico tomó una fotografía del gran ángel parado a no más de 5 pies de donde yo estoy parado. Esa gran luz, usted dice, ¿llama usted a ese Jesús? Es Jesús. Fue ese Jesús el que guió a los hijos de Israel por el desierto. Sabemos eso. Fue una columna de fuego, una luz. Y él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Y después de su crucifixión y su resurrección, Pablo se encontró con él camino a Damasco. Él fue esa luz tan brillante que hasta cegó al apóstol. Seguro, él está aquí ahora. El mundo científico lo ha comprobado, la iglesia lo sabe, Dios lo sabe, 53. Pero, ¿qué hacen? Continuamente, en pequeñas diferencias e ismos, aparecen pequeños absurdos, los separa, hacen denominaciones, pequeña secta. Oh Dios, ten misericordia de un pueblo que amo con todo mi corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda hacer. Dios tiene que decirle a usted que esa es la verdad. Yo quiero declararlo de su palabra. Dios lo confirma aquí con esa, tenga fe en Dios. Ahora, Padre, tú has visto todas esas manos levantadas. No menos de 50 manos estuvieron levantadas en esta noche que quieren ser recordadas en oración, Señor. Y te ruego, Dios misericordioso, con todo mi corazón y mi alma, que tú recibas a aquellos que has visto que han levantado sus manos. Ellos están en tal condición que se dan cuenta que tienen que enfrentar a una eternidad interminable. Yo te ruego, Dios, que nunca los dejes perecer, que este sea el momento en que el Dios eterno coloque su espíritu en sus corazones y que ellos reciban vida eterna y nazcan de nuevo ahora mismo, justo allí donde están sentados. Dios, tú conoces sus corazones y concede que eso suceda justo en este momento. Permite que desde esta hora en adelante sean una persona cambiada. Párrafo 54. Que esta convención sea una convención que parezca como un gran viaje al cielo para ellos. Concédelo, Padre. Y ahora, amado Jesús, mientras llegamos a la otra parte del servicio, he hablado largo rato y dicho aquello que se nos ordenó por los apóstoles y la Biblia, a contender ardientemente por la fe. He intentado presentar a esta audiencia lo que fue esa fe, lo que ellos hicieron por la fe, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. El Cristo que vivió en un cuerpo llamado Jesús es el mismo Logos en esta noche que viven en el cuerpo de la iglesia, haciendo las mismas cosas, viviendo en las mismas maneras, amando de las mismas formas, haciendo las mismas cosas, el mismo Espíritu produciendo la misma cosa, el mismo Jesús de ayer, hoy y por siempre. Dios, que puedas vivificar los corazones y mentes de estas personas desde el más joven hasta el más anciano. En el nombre de Cristo, yo oro. Amén. El Señor les bendiga. 55. Pienso que algún día tengo que predicar mi último sermón. Pienso que algún día me tengo que parar en el púlpito por última vez. Creo que fue el hermano Catley cuando se paró aquí la última vez. También creo que otros hombres se pararon aquí. Hombres que pasaron por aquí.
tal vez B.E. Rediger y otros más que se pararon en este púlpito. Ellos se pararon una última vez, dieron su último testimonio. Algún día yo daré mi último testimonio, ¿correcto? La gente, mientras somos pequeños, podemos hablar como en casa, sentándonos en el diván, conversando el uno con el otro. ¿Puede usted entender lo que todo eso significa? ¿Puede usted ver el día que estamos viviendo? ¿Puede usted ver los cabos sueltos de la iglesia yendo tras esto y aquello? Denominaciones, fingimiento, sensaciones. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La fe que una vez fue dada a los santos de la eterna palabra de Dios. Y ellos permanecen allí. Cristo lo ha demostrado. Y yo creo que Él lo hará en esta noche. Párrafo 56. Ahora, ustedes que levantaron las manos para andar en una caminata más profunda o por algo más, que recibirán a Cristo, yo oro que Dios se los concederá en una o en dos noches. No les he preguntado. Queremos hallar un sitio aquí. Queremos llevarlos allá adentro y quedarnos un poco allí con ustedes. Si no han recibido el Espíritu Santo, hay un lugar preparado para ustedes en el reino de Dios. Allí es donde Dios quiere traerlo. Y usted puede recibir el Espíritu Santo si solo cree. Es para creyentes. Ahora, no viene de esta o aquella manera. No lo vea de ese modo. Espere hasta que algo entre aquí. Bueno, usted lo sabrá cuando llegue. Manténgase allí. Es una parte de usted, es su vida y es la voluntad del Señor. Una de estas noches, de esta semana, quiero predicar cuando el oriente se encuentra con el occidente. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje y los posteriores que vienen más. La fe que una vez fue dada a los santos, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 10 de junio del año 1957. Agradeciendo a Dios por este compañerismo, por su palabra y por su misericordia, vamos a darle gracias para despedirnos de este compañero. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido acercarnos a ti humildemente, con mucho respeto, Señor, a lecturar estos gloriosos mensajes que no he sacado de ningún intelectual, de ningún erudito, ningún sabio y entendido como la gente piensa, oh Padre. Más bien, es por tu misericordia, Padre, que tú enviaste y cumpliste tu promesa que en este último tiempo ibas a enviar al séptimo ángel, al Elías, Señor. Ahí estaba en la Biblia, Apocalipsis 17, que el mundo no quiere conocer. Sienten ser tan religiosos, pero no lo ven, oh Padre. Pero todo eso está en la Biblia, Señor. Apocalipsis 17 en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh Padre amado, ¿cómo te damos gracias, Señor, por habernos enviado este glorioso profeta, Señor? Él nos viene a instruirnos, él nos viene a, como soldados, a educarnos, oh Padre, darnos del horizonte, y tú siendo la brújula, el azimut, el norte, oh Padre, el norte magnético, donde todo se dirige a ti, oh Padre. El profeta dijo, usted no tiene que ser inteligente, usted no tiene que tener una educación, usted solo tiene que tener un corazón dispuesto. Dios envía su fe, su poder. La fe es un poder. Y nosotros estamos contendiendo ardientemente por ella. Así es, oh Padre. Palabras gloriosas, palabras bien impactantes para nosotros que tú enviaste a ese séptimo ángel, oh Padre. De esa estamos agradecidos, Señor. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, estaremos muy felices, muy contentos de acercarnos a ti humildemente.
para continuar con la lectura de su glorioso mensaje, Señor. Los hermanos y hermanos y niños que han estado en la escena, Señor, te decimos muchas gracias. Recibe nuestra gratitud por habernos encontrado, Padre, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu en todo tiempo, en cada lugar, en cada momento, Padre. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano José Paufar. Amén, amén. Dios le bendiga. Shalom para todos. Amén, shalom. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Hermana Reina, Dios le bendiga.